profeta Elías, un mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo te envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo te envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero.
raíces para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Thank you.
yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar, serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. El libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras
están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple de grande redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple de grande redención. Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo a través de la lectura de estos gloriosos mensajes que nos ha dado Dios. Vamos a dar una oración por agradecimiento por este nuevo día, por esta nueva tarde. Gracias, amado Padre Celestial, Señor, por habernos encontrado en el trayecto de la vida de cada uno de vuestros corazones, Señor, de cada uno de vuestras vidas, oh Padre. Y juntarnos, Señor, a comer la comida fresca, Señor. Palabra perfecta, palabra gloriosa, mensaje de la hora, oh Padre amado. Desde antes de la fundación del mundo, tú tenías ya este programa hecho, oh Padre. Por eso es que
en estos 6000 años. Señor, tú has cumplido las 7 fiestas, Padre, y reconocemos de que estamos viviendo en los últimos tiempos, Señor, en la dispensación del Hijo del Hombre, entre la fiesta de las trompetas y la fiesta de expiación, Señor, había un misterio que otra vez iba a venir el Hijo del Hombre a manifestarse, Señor. Entonces es tu palabra, Padre, cuando vino él, Apocalipsis 17 vino en escena, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como si lo anunciaste a tu siervo los profetas, oh Padre amado. Muchas gracias, Señor. Entonces ese mensaje salió a todo el mundo, oh Padre, manifestando así la manifestación del Hijo del Hombre, Padre. Adelante tenemos la fiesta de los tabernáculos y con eso estaría concluyendo todo tu programa, oh Padre. Esta tarde queremos Dios, Señor, que puesto en el trayecto de cada uno de vosotros, oh Padre. Esto es la lectura de estos grandiosos mensajes que tú nos has dado, Señor. Muchas gracias por ese privilegio, por habernos considerado, oh Padre. Bendice grandemente al alma, al corazón que lecturará, Señor, de esa manera poder entrar rápidamente en la cena de tu palabra y poder entender, Señor, lo que tú quieres tratar con nosotros en este último día. Te damos gracias, Señor, por todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo nos bendiga. Vamos a dar inicio a este nuevo compañerismo y a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Preguntas y Respuestas. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 28 de junio del año 1959. Vamos a continuar desde los párrafos 95. Dice párrafo 95. ¿Hay más que un cielo? Sí, en 2 Corintios 12:3, Pablo dijo que conocía a un hombre que fue llevado al tercer cielo. Y en Apocalipsis y en otras partes, usted encuentra que hay más que tres. Voy a tener que apurarme porque ya me pasé del tiempo en que debería haber terminado. Estaría bien si solo leyera el resto de las preguntas y únicamente hiciéramos un comentario. Muy bien. Párrafo 96. ¿Un bebé en Cristo se irá en el rapto? Absolutamente, si ese bebé ha nacido otra vez. No importa cuán joven él es. Él se va de todas maneras, ¿ve usted? Párrafo 97. ¿Por qué se me aparecería Cristo cuando estaba a punto de tomar la cena? Bien, sin duda su corazón estaba en tono y usted se estaba acercando sagradamente a Dios al hacerlo. Y esa es la razón por la cual Él se lo apareció a usted, ¿ve? Esa sería la única razón que yo pudiera darle a usted. Yo no pudiera decir algo más de lo que veamos. Párrafo 98. Fuimos salvos antes de... no nos vamos a detener aquí, ¿verdad? Fuimos salvos antes de la fundación del mundo, ¿verdad que sí? Sí, señor. Apocalipsis 13:8 dice que usted fue salvo y que su nombre fue puesto en el libro de la vida del Cordero antes que el mundo aún fuera creado. Y Efesios 1, 4 y 5, permítame leer esto, no me tomará más que un minuto y así usted verá que no soy yo únicamente citándolo. Muy bien, aquí está, leamos esto. Bendito el Dios y Padre, Efesios el capítulo primero, el verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él, porque Cristo murió por nosotros, por supuesto, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora, en el libro de Apocalipsis, aquí la tengo. Permítame leerla rápidamente para que vea usted que yo no nada más la cité. Yo quiero leerla. Apocalipsis 13:8. Escuchen esto rápidamente. Y todos los que moran en la tierra le adorarán, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde antes de la fundación del mundo. Entonces fue cuando fue... Muy bien, párrafo 99.
¿Éramos todos espíritus entonces? No, no éramos nada entonces, pero en la mente de Dios sí éramos. Y Él lo habló y se materializó. Jesús fue inmolado antes. ¿Cuántos saben que la Biblia enseña que Jesucristo fue el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo? Dios lo habló, y cuando Él lo habló, quedó como si hubiera cumplido allí mismo. Y cuando Él me vio, y Él lo vio a usted antes de la fundación del mundo, estábamos figurativamente en su mente. Entonces, cuando venimos al mundo, en nosotros como hombre estaba lo masculino y lo femenino. Y Él separó el espíritu femenino y formó una mujer de ello y dejó el espíritu masculino en el hombre. Cuando usted ve a una mujer actuando como un hombre, hay algo mal. Y si usted ve a un hombre actuando afeminadamente como una mujer, hay algo mal. Y entonces Él tomó del costado del hombre una costilla y de eso le hizo a él una ayuda. Y ellos dos fueron uno. Párrafo 100. Pero antes de la fundación del mundo, nuestros nombres, cuando el Cordero fue inmolado, nuestros nombres fueron puestos en el libro. Cuando Dios en su mente nos vio y nos predestinó por su previo conocimiento antes de la fundación del mundo. ¿Cómo, oh, hermano, no hace esto a la iglesia querer levantarse y correr por los pasillos? Piénselo. Usted que es nacido otra vez antes de la fundación del mundo, Dios puso su nombre en el libro de la vida del Cordero. Cristo murió y envió el Espíritu Santo aquí para llamarlo a usted, a vida eterna. Usted lo ha recibido. Él lo selló a usted. Usted está allí sellado hasta el día de su redención. ¡Aleluya! Hablando de agarrarse, no soy yo agarrándome. Es si Él se agarró. No es lo que yo hice, es lo que Él hizo, ¿no es? Yo dejé de fumar, yo dejé de mentir, yo dejé de robar. Es que Él murió por mí y Él me quitó mi espíritu y me convirtió en una nueva criatura. Bien, la siguiente pregunta que sigue de esto, apurémonos para abordarla. Párrafo 101. ¿Qué diferencia hay entre cuerpo, alma y espíritu? El cuerpo es la carne que usted mira y que se va a podrir. Nació por deseo sexual del padre y de la madre. Debe podrirse. No sirve. Por lo tanto, en el nuevo nacimiento, en la resurrección, cuando usted saldrá otra vez de un cuerpo, va a ser el poder creativo de Dios que hablará como Él lo hizo con Adán y usted saldrá. Párrafo 102. Por favor, ¿pudieras explicar tu teoría de cómo Eva concibió a Caín del diablo? Yo nunca dije eso, yo dije que Eva concibió a Caín de la serpiente. En Génesis 4, el primer verso claramente lo declara, que Adán conoció a su esposa Eva y que ella concibió y parió a Caín y dijo, adquirido de varón por Jehová. He adquirido por varón por Jehová. Absolutamente, toda vida viene de Dios. Juan Dellinger vino de Dios. Adolfo Hitler vino de Dios. Todo Jorge Winfried vino de Dios. Y también Roberto Ingersoll, toda persona viene de Dios. Pero lo que quiero decir es esto, y quiero que alguien lo desmienta. ¿Ve? La Biblia dice que él pondría, Génesis 3:8. La pregunta fue hecha cuando Eva algo le había pasado. Ella conoció a la serpiente. Ahora, la serpiente no era una víbora. Él era una bestia, la más sutil de todas las bestias del campo. No había nada. Párrafo 3. Todavía la ciencia está buscando un hueso de algún animal que conecta al hombre con el mono. Lo más cerca a lo que han llegado es al chimpancé. No pueden encontrar el hueso. Y no lo encontrarán nunca porque es una serpiente, es una revelación de Dios. Un segundito. Continuamos. Fíjese, la serpiente era como un hombre prehistórico, algo cerca de Dios. Quiero decir, cerca del hombre. Y eso es la única cosa. Si hubiera sido otro animal, Satanás nunca hubiera llegado a ellos, porque la simiente no se hubiera mezclado con la mujer.
Usted no puede mezclar una simiente humana con ninguna otra simiente animal. No se puede. Pero este animal que mezcló su simiente está completamente extinto. Dios lo convirtió en una víbora. Pero recuerde cuándo. Y Dios le dijo, ¿por qué te escondes? ¿Por qué te cubres con hojas de higuera? Y entonces empezaron a echarse la culpa uno al otro. Bien, Adán dijo, la mujer que tú me diste me sedujo a probar del fruto. Y la mujer dijo, la serpiente me engañó. Ahora, ¿qué significa engañar? Ella me engañó. Y Dios dijo, yo pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la serpiente. Simiente. La serpiente tenía una simiente literal y viene a través de Caín. Párrafo 104. A través de Caín vino toda la gente inteligente y educada hasta antes del diluvio. Y después de él nació Abel, a quien él mató, y Seth fue levantado en su lugar para representar la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Y de él salió un pueblo humilde, pastores de ovejas y demás, un pueblo que temía a Dios. Y Jesús dijo que los hijos de este mundo son sabios, inteligentes, más que los hijos del reino. Esto es verdad. No nos podemos comparar con ellos. No trate de engrandecerse para ser uno de ellos. Humíllese ante Dios. No desee ser listo y sabio. Únicamente desee conocer a Jesús y deje lo otro en paz, porque allí yace la simiente de la serpiente hoy día. Y la gente se gloría porque científicos y hombres inteligentes y educados y grandes escolares pertenecen a sus iglesias. Yo preferiría tener a un hombre que perteneciera a mi iglesia, que realmente conociera a Dios, aunque no conociera sus ABCs. Correcto, pero que fuera simiente de Cristo. Párrafo 105, por último. La simiente de la mujer. La simiente de la mujer fue Cristo. María dio a luz al Cristo. Y la simiente de la serpiente, ¿quién fue? Caín. Llegó hasta Judas Iscariote. Allí estaban encarnados Jesús y Judas, Dios y el diablo. En la cruz del Calvario estaban cuatro personas muriendo. Estaba un ladrón a cada lado de Jesús y Judas, quien se había colgado en un árbol de sicómoro, lo cual es una cruz. Maldito aquel que es colgado en un árbol. Allí estaba un ladrón que dijo, si eres hijo de Dios, sálvanos. El otro dijo, Señor, justamente estamos recibiendo nuestro castigo, pero tú nos has hecho nada, pero tú no has hecho nada. Recuérdame cuando entres en tu reino. Jesús le dijo, hoy estarás en el paraíso. Allí estaba Jesús, el predicador del Evangelio, predicando en la cruz, y allí estaba Satanás regresando al infierno y llevándose con él a la simiente de la serpiente, el incrédulo. Allí estaba Dios regresando al cielo, llevándose con él a un pecador arrepentido, la simiente de la mujer, seguro. Amén. No era la simiente del diablo, era la simiente de la serpiente. Y la serpiente tenía una simiente. La Biblia dijo que tenía una simiente, y la simiente de la serpiente todavía existe. Usted puede preguntarme más al respecto. Si tuviéramos tiempo, le daría las respuestas a usted y. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga a través de la lectura. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje y concluir con este mensaje. Preguntas y respuestas, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 28 de junio del año 1959. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 106 al 116. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Para culminar el mensaje preguntas y respuestas del año 59, del mes de junio, del día 28, párrafo 106. Por favor, explica lo que se quiere decir con no peca en primera de Juan 5, 18. Creo que lo tengo aquí enfrente de mí, tal vez aquí está. Abrí directamente en la escritura. Tal vez el Señor quiera que lo lea. Muy bien, primera de Juan. Sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca.
Seguramente que no. Acabo de pasar sobre esto. Él no puede pecar porque es nacido de Dios. No peca. Él no puede pecar porque la simiente permanece en él. Otra escritura que usted pudiera referir a esto sería Romanos 4:8, 4 del 5 al 8, en donde Dios, quiero decir, en donde David habló años atrás diciendo: bendito el varón a quien Dios no imputa pecado, ¿ve? Porque no peca. Párrafo 107. Bien, tenemos una más y luego terminaremos. Veamos. Hermano Bill, ¿cuál es la diferencia entre fornicaciones y adulterio? En Mateo 19:9. Jesús dijo en Mateo 19:9. Cualquiera que repudiare a su mujer, si no fuere por causa de fornicación y se casare con otra adúltera, la diferencia entre fornicaciones y adulterio, la palabra pudiera aplicarse de una y otra manera. Pero para hacer claro lo que él estaba hablando aquí, es como en el caso de una mujer soltera. Ella no puede cometer adulterio porque no tiene esposo para que se le culpe de adulterio. Pero ella vive en pecado si lo hace. Ella tiene que confesar eso a su esposo antes de que se casen, si ella hizo eso. Si no lo confiesa a su esposo y él se da cuenta después, él tiene el derecho de repudiarla, porque ella hizo un voto falso. Porque la Biblia dice: sea pues conocido. Es decir, el ritual dice: sea pues conocido de vosotros. Yo lo tengo escrito en el mío. Que si cualquier pareja se ha unido de otra manera que no sea lo que la palabra de Dios permite, el matrimonio de ellos no es lícito. Será requerido y será un cargo contra ambos, y de seguro serán responsables en el día del juicio, cuando los secretos de todos los corazones sean descubiertos. Si cualquiera de ustedes sabe de algún impedimento por el cual no sea lícito que se unan, confiéselo en estos momentos. Allí lo tiene usted, ¿ve? Así que fornicación es cuando una muchacha no vive una vida limpia. Eso es fornicación, porque ella no tiene marido. Pero cuando ella está casada y no vive limpiamente, entonces ella comete adulterio en contra de su marido. Párrafo 108. No hace mucho tiempo una mujer me dijo: yo ya confesé todo eso. Ella estaba nerviosa, había tenido un choque nervioso. Yo ya he confesado todo eso a Dios, me dijo ella, pero usted tiene que confesárselo a su marido. Le contesté yo: no fue contra Dios contra quien usted cometió adulterio, fue contra su marido. Esto es correcto. Y si un hombre se casa con una mujer que no haya vivido limpiamente antes de haberse casado con él, y ella después de haber vivido con él por algún tiempo, va y le dice: amor, quiero decirte algo, yo salí con otro hombre y nunca te lo dije. Jesús dijo que él tenía el derecho de rechazarla y de casarse con otra, porque ellos no estaban casados en el principio, porque ella dijo una mentira, le mintió a él. Párrafo 109. Bien, tenemos otra aquí. Gracias. Por favor, explique Primera de Juan 5:16. Primera de Juan 5, aquí está. Si alguno viere cometer a su hermano pecado, no de muerte, demandará y se le dará vida. Digo a los que pecan, no de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se ruegue. Muy bien, tracemos esto desde el principio rápidamente. Esta es la última. Abramos la Biblia en Marcos y esto explicará exactamente lo que es pecado de muerte. Hay pecado de muerte.
por el cual usted no debe ni aún orar. ¿Cuántos saben que hay pecado de muerte? Usted ni aún debe orar por él. En Marcos, el capítulo 3, y después de encontrar Marcos 3, rápidamente obtendremos el contenido de esta escritura antes de cerrar. Vayamos al capítulo 3, verso 22. Y los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú. Ellos lo habían visto discernir los pensamientos de la gente. Y dijeron, tiene a Belcebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si el diablo puede sanar, ¿cómo puede hacerlo? ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Y si algún reino contra sí mismo fuere dividido, no puede permanecer el tal reino. Y si alguna casa fuere dividida contra sí misma, no puede permanecer la tal casa. Y si Satanás se levantare contra sí mismo y fuere dividido, no puede permanecer. Antes tiene fin. Nadie puede saquear las alhajas del valiente entrando en su casa. Si antes no atare al valiente, y entonces saqueará su casa. ¿Cómo podía él entrar a sus corazones y saber lo que ve, a menos que fuera de Dios? De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que con que blasfemare. Mas cualquiera que blasfemare contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, mas está expuesto a eterno juicio. Esto es separación. ¿Por qué dijo él eso? Porque decían, tiene espíritu inmundo. 110. Ellos le llamaron al Espíritu de Dios, quien estaba haciendo milagros en Cristo, le llamaron espíritu del diablo. Jesús dijo que esto es un pecado imperdonable. Y si usted ve a un hombre, no ore por él si él está burlándose del Espíritu Santo y hablando en contra del Espíritu Santo. A usted se le prohíbe aún orar por una persona como esa. ¿Lo entiende usted? Porque hay un pecado de muerte. Solamente hay un pecado. Jesús dijo que todos los pecados serían perdonados a los hijos de los hombres, pero la blasfemia en contra del Espíritu Santo no sería perdonada. La gente dice, blasfemar al Espíritu Santo. ¿Qué es blasfemar? Significa hablar en contra, ridiculizar, burlarse, blasfemar. Muy bien. ¿Cuál fue la blasfemia en contra de él? El decirle que el Espíritu Santo que estaba en él haciéndole obrar las cosas que él estaba haciendo era el de Belcebú, el diablo. Y que ese era el diablo, un espíritu de adivinación en él, quien le hacía hacer esas cosas, ver los secretos en el corazón de la gente y decirle a Felipe que le había conocido en el lugar en donde estaba antes de que viniera la reunión, el echar fuera demonios y hacer todas estas cosas. Eso decían que lo hacía por Belcebú y que él era un demonio. Y Jesús dijo que ese pecado nunca sería perdonado. Así que este es el pecado imperdonable por el que nunca se debe orar. Nunca será perdonado. Un hombre y una mujer que hacen eso están sellados con eterna separación de la presencia de Dios por siempre y para siempre. No hay perdón. 111. ¿Lo ama usted? Yo le amo porque él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Escuchen, quiero decirles que han sido muy amables. Estas preguntas han sido escabrosas y nos han tomado mucho tiempo,
Ustedes han estado sentados en esta iglesia desde las 7:30, 8:30 o 9:30, 2 horas y media. Han estado sentados en esta iglesia calurosa. No han hecho esto nada más por estar allí sentados. Y creo que el 98 o el 99% de la congregación ha estado sentada en su asiento todo este tiempo. Quiero decir esto. Jeffersonville, yo siento decir esto. Han dejado pasar su día de gracia sin arrepentirse. Yo creo eso. Yo creo que todo Estados Unidos lo ha hecho. Pero tengo aquí en Jeffersonville los amigos más leales que hay en el mundo. Yo tengo gente aquí que moriría por mí. 112. Ahora, en una noche calurosa como esta, los visitantes que están aquí, díganme, ¿qué persona se sentaría nada más por estar sentada para oír a una persona que tal vez esté hablando escrituras que ni aún creen de la manera que las explico? Sin embargo, ellos están reverentes y con suficiente santidad para estar sentados y escuchar. Que vivan muchos días. Y cuando las estrellas se tornen en polvo, que vivan ustedes en Cristo Jesús. Que Dios supla todo lo que ustedes necesitan. Que Él les dé a ustedes el deseo de sus corazones. Si ustedes creen que soy su siervo y creen que mis oraciones les ayudarían, que el Dios del cielo, quien levantó a su Hijo Jesucristo para hacer la propiciación de nuestros pecados, para morir en lugar de nosotros, que Él, quien es omnipotente, Él, quien es omnipresente y que está en este edificio en estos momentos, Él les dé los deseos de sus corazones. Es mi sincera oración para cada uno de ustedes. Y en la tierra en donde el sol nunca jamás estará sobre ustedes para agotarlos, en donde los vientos calientes nunca soplarán, yo espero pasarme millones de años sentados con cada uno de ustedes en el reino de Dios, hablando de las cosas eternas que vimos estando sentados juntos en esta noche. Yo digo esto con todo lo que está en mí, con todo mi corazón. Yo oro para que Dios les dé eso a cada uno de ustedes. 113. Su gracia sea con ustedes, que Él los sane de todas sus enfermedades, que Él les dé a ustedes el bautismo del Espíritu Santo. Y yo digo esto sin ninguna ligereza. Si yo ofendí en alguna cosa que dije sobre la simiente de la serpiente, el bautismo en el nombre de Jesús, cosas que alguien ha dicho, el hermano Branham es unitario. No, señor, no soy un unitario. Yo no creo que Jesús pudiera ser su propio padre. Yo creo que Jesús tuvo un padre y ese fue Dios. Pero Dios moró y se tabernaculizó en ese cuerpo llamado Jesús. Y Él era Emmanuel, Dios con nosotros. Y creo que no hay otro Dios aparte de este Dios. Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, Padre, el Señor, Hijo, Jesús, Espíritu Santo, Logos, Espíritu de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, eso es Él. Y en Él moró la plenitud de la Deidad corporalmente. Amén. Párrafo 114. Y yo creo sin ninguna sombra de duda, amándolos a ustedes, que no importa si ustedes permanecen bautizados en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, rociados o que le hayan echado agua o como haya sido, yo oro con toda mi alma y cuerpo que ustedes y yo nos encontremos en el reino de Dios. Y Dios, si yo estoy mal, Él sobrepasará mi error. Y si usted está mal, Él sobrepasará el de ustedes. Pero de acuerdo a mis propias convicciones de la Escritura, para pegarle al blanco desde Génesis hasta Apocalipsis, yo les ordeno que se bauticen otra vez en el nombre de Jesucristo, si no lo han hecho.
párrafo 115. Y si ustedes no han recibido el Espíritu Santo y su vida no es dulce, no importa si ustedes hablaron en lenguas, si han gritado, si han brincado, si ustedes han puesto sus manos sobre los enfermos y han sanado, si ustedes han hecho toda clase de milagros y señales, si ustedes no tienen los frutos del Espíritu como amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, mansedumbre, bondad, paciencia, fe y todas estas cosas en ustedes, entonces yo les ordeno y los constriño en el nombre de Jesucristo que no cesen de orar hasta que el Espíritu Santo venga a ustedes. No importa cuánto hablen ustedes en lenguas, cuánto hayan gritado, cuánto tiempo hayan sido un miembro de iglesia, si ustedes han estado aquí, todo lo que ustedes hayan hecho, nada tendrá que ver con esto hasta que Cristo, el Espíritu Santo, tome su lugar en sus corazones y estén muertos a las cosas del mundo y sean una nueva criatura en Cristo. Párrafo 116. Dios les bendiga y es mi oración. Pongámonos de pie. Oh, esta es una hermosa congregación. Han sido tan buenos, me duele dejarlos de pie. La hermana Edith cumplió años. Hermana Edith, puedo contar sus... Voy a pedirle al hermano Neville que las ponga por usted. Nos vamos a dar cuenta de la edad de esta dama joven, 38 años de edad. Dios le bendiga. Hermano David, denos, quiero decir, Teddy, denos un tonito para cantar feliz cumpleaños. Muy bien, por favor. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, hermana Edith. Feliz cumpleaños. Bien, ahora toda la congregación, cantemos juntos. Nunca llegaremos a vejez. Vamos, cantémoslo todos. Nunca llegaremos a vejez. Nunca llegaremos a vejez. En la tierra en donde no habrá vejez, nunca llegaremos a vejez, nunca llegaremos a vejez, en la tierra en donde no habrá vejez, en un mundo feliz, viviremos con nuestro Señor, en el mundo feliz, viviremos con nuestro Señor. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios la bendiga en la lectura de esta manera. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje, preguntas y respuestas, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 28 de junio del año 1959, que quede bien plasmado en cada uno de vuestros corazones. De inmediato, mis amados hermanos y hermanas, vamos a tener el privilegio de continuar con este compañerismo, esto es la lectura de estos gloriosos mensajes que Dios nos ha dado en cada uno de vuestros corazones. Nuestro siguiente mensaje a titular, el siguiente mensaje titulado Sansón, ¿a dónde se ha ido tu fuerza? Este mensaje está realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos de América, día 2 de julio del año 1959. Iniciamos este nuevo mensaje. Hermana Rosalia, por favor, Dios le bendiga en los párrafos 1 al 10. Amén, hermano. Hermanos y hermanas, iniciando este nuevo mensaje, Sansón, ¿a dónde se ha ido tu fuerza? Párrafo 1. Un hermano lee las escrituras para el hermano Branham, de Jueces, capítulo 16, versículos 4 al 22. ¿Podrían sentarse mientras leo esto? Es una escritura bastante larga, pero el hermano Branham me pidió que leyera esto. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Soreb, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1,100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu fuerza, tu gran fuerza, y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón, si me ataren con 7 mimbres verdes, que aún no estén enjutos,
entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego. Y no se supo el secreto de fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí, tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme, pues, ahora te ruego, ¿cómo podrás ser atado? Y él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme, pues, ahora, ¿cómo podrás ser atado? Él entonces le dijo: si te hieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los príncipes de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y ella le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Párrafo 2. Es muy bueno estar aquí en esta noche, en esta gran oportunidad de dirigirme a este bondadoso grupo de cristianos. Saludos a todos. Estos días que he estado aquí han sido los más gloriosos de mi vida. Esta mañana, cuando hacía mi confesión por algo que había hecho mal, ministro tras ministro y hombre de negocio tras hombre de negocio, me encontraron allá atrás llorando para ir a rendirse en oración. A mí me gusta eso. Eso nos hace saber que mientras haya confesión, bueno, hay esperanza para un avivamiento, ¿no es cierto? Así que nos sentimos felices por eso. Y ahora, anoche, nuestro buen hermano Roberts dirigió su mensaje directamente a los hombres cristianos de negocio. Así que yo pensé que en esta noche dirigiría a la iglesia las pocas palabras que tengo que decir, porque muchos de los ministros que patrocinan están aquí en la reunión. Así que pensé que dirigiría esto a la iglesia. En esta noche mi tema es Sansón. ¿A dónde se ha ido tu fuerza? Párrafo 3. Inclinemos nuestros rostros por un momento para orar. Amado Padre Celestial, mientras venimos a ti con todos nuestros corazones, nuestras fuerzas y todo lo que hay dentro de nosotros, rogando por tu favor, y que si hemos hecho o dicho, o incluso si hemos pensado algo que no haya sido de tu agrado, te pedimos, Señor, que nos perdones por estas cosas,
porque es cierto que queremos presentarnos delante de tu presencia algún día, vestidos en la justicia de tu amado Hijo, el Señor Jesús, listos para ser recibidos en tu reino. Y ahora, mientras estamos en nuestro juicio cabal, pedimos perdón por todos nuestros pecados, ya que podría llegar un momento en nuestras vidas en que pudiéramos ser llamados rápidamente y no tendríamos tiempo para arrepentirnos. Te pedimos en esta noche, Señor, que así como la palabra ha sido leída, pueda el Espíritu Santo tomar esas palabras e impartirlas a nuestros corazones según tengamos necesidad. También te pedimos, Señor, que continúes bendiciendo esta convención. Igualmente queremos agradecerte por lo que ya ha sido dicho por los nobles y valientes soldados de la cruz, que con sinceridad de corazón dieron testimonios y sermones. Te damos gracias por todo lo que se ha hecho y te pedimos que continúes de esa manera. Bendice al hermano Shakarian y a todos los hombres cristianos de negocios, a cada ministro y organización que se ha reunido aquí y que está resuelto ser una de las más grandes convenciones que se hayan celebrado en la costa occidental. Que ocurra algo aquí en los próximos días, Señor, que despierte a todo el estado de California y los traiga a un arrepentimiento y conocimiento de la gracia salvadora de Jesucristo, nuestro Señor. Bendícenos a todos, ahora mientras seguimos esperando que el Espíritu Santo nos ministre en esta noche, porque lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Párrafo 4. Este hombre, Sansón, siempre ha sido para mí un personaje sobresaliente del Antiguo Testamento. Recuerdo que el primer sermón que alguna vez traté de predicar fue sobre Sansón, el poderoso hombre de valor. Porque a mí me gusta la fuerza y Sansón tenía fuerza, fuerza del Señor. Yo no podría creer que él haya sido un enorme gigante prehistórico. No habría gloria para Dios si viéramos a un hombre así tomar las puertas de la ciudad y cargarlas hasta la colina o matar un león con sus manos. Pero yo creo que Sansón era lo que nosotros llamaríamos enano, un hombrecito muy pequeño, pero cuando el Espíritu del Señor venía sobre él, era allí donde Dios se glorificaba. Ellos sabían que él no podía hacer aquello con su propia fuerza, tenía que ser la fuerza del Señor. Dios toma las cosas sencillas para llevar a cabo sus obras, sus grandes obras. Y son cosas comunes. Algunas veces le pasamos por encima a la cosa verdadera que Dios quiere usar, tratando de hallar algo grande. Sí. Y como dije, Sansón y Dalila se parecen mucho a la iglesia. Me gustaría compararlos de esa manera en esta noche. Sansón fue un gran hombre mientras siguió al Señor y mientras guardó los mandamientos de Dios y caminó con Dios. Dios lo usó y él ha hecho lo mismo con la iglesia. Mientras la iglesia camina con Dios y guarda los mandamientos de Dios, Dios puede usar a la iglesia. Pero cuando la iglesia se sale a un lado, como lo hizo Sansón, entonces Dios ya no puede usar a la iglesia. Él tiene que buscar otra cosa con la cual obrar, porque él solo puede usar una iglesia, organización o individuo mientras ellos caminen fielmente conforme a sus mandamientos. Y Sansón iba muy bien. Él tuvo un buen comienzo, iba bien hasta que comenzó a coquetear. Y cuando comenzó a coquetear, se metió en problemas. Ese fue su primer paso para descarriarse. Y en esta noche yo creo que ese es el primer paso que da la iglesia para descarriarse, cuando ella comienza a coquetear con el incrédulo. Esta mujer filistea era una incrédula, y Sansón fue atraído por su belleza. Yo creo que la iglesia ha hecho mucho de eso. Ha sido atraída mientras ha comenzado a coquetear con el mundo y a tratar de copiar el modelo del mundo. Párrafo 6. Sansón se juntó con malas compañías. Recuerden siempre que cuando ustedes andan con malas compañías, ustedes están fuera de la voluntad del Señor. Mi propia madre, que era sureña, acostumbraba a decirme, si te acuestas con un perro que tiene pulgas, cuando te levantes tú también vas a tener pulgas. Esa es una expresión bastante áspera, pero tiene mucho sentido común. Ustedes simplemente no pueden asociarse con las cosas del mundo y esperar seguir siendo espirituales y humildes delante del Señor.
A usted se le conoce por sus compañías. Hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Y cuando la iglesia comienza a tener compañía con el mundo, entonces no es más que el mundo. Ella se aparta del compañerismo del Espíritu Santo, se aleja de la compañía de Dios, de los ángeles y de la herencia de Dios, cuando comienza a coquetear como lo hizo Sansón. Párrafo 7. Y la iglesia comenzó su coqueteo cuando empezó a tratar de copiar las cosas del mundo, al ver los éxitos que el mundo podía ofrecer. Y nosotros jamás hemos sido ordenados por Dios para tratar de mantenernos al ritmo con el mundo. Jamás hemos sido tan brillantes y resplandecientes como el mundo. Creo que está escrito en las Escrituras que el reino de los hijos de este mundo es más brillante que los hijos del reino. Ellos son más inteligentes. Han sido así desde Caín y Abel. Párrafo 8. Ahora comenzamos a alejarnos de la norma antigua del compañerismo con el Espíritu Santo. Comenzamos a coquetear. Algo que hicimos fue que cuando Dios empezó a usar a la iglesia en la edad primitiva, entonces ellos lo primero que hicieron fue organizar una iglesia llamada la Iglesia Católica. Esa fue la primera organización. Y yo no tengo nada en contra de la organización si ella traza sus líneas para juntarse con otra organización. Pero si se mantiene dentro de sus propios límites y sin compañerismo, entonces eso está mal. Pero la iglesia comenzó a tratar de copiar el modelo del mundo. Y el diablo pudo haber creído que ya tenía atada la iglesia cuando organizó a la Iglesia Católica. Pero cuando llegó el reto, Sansón, los filisteos sobre ti, se levantó un Martín Lutero que rompió todas las cuerdas y salió predicando justificación. Y el diablo vio que ese no era el poder secreto de la iglesia. Párrafo 9. Ahora, el motivo de Dalila era encontrar en qué consistía su fuerza. Así era que podía acabar con él. Después que encontrara de dónde provenía su fuerza, y eso es lo que el diablo está tratando de hacer con la iglesia, hallar el secreto de su poder. Pero las cuerdas católicas fueron rotas cuando Dios levantó a Martín Lutero. Entonces ella lo ató de nuevo. El mundo lo ató en la iglesia luterana. Pero cuando vino el clamor, los filisteos sobre ti, se levantó un Juan Wesley con santificación, la segunda obra de gracia, y rompió las cuerdas. Luego la volvieron a atar y vino otro mensaje. Los filisteos sobre mí, sobre ti. Y entonces se levantó el grupo pentecostal. Eso rompió los hilos de la atadura de las barreras, de las denominaciones y demás. Y ahora los encontramos casi atados por completo. Es una lástima, pero es la verdad. Y ahora hallamos en la iglesia pentecostal la misma cosa que el mundo usó para atar a las otras. Ahora está atando a la iglesia pentecostal. Exactamente. Por último, el párrafo 10. Lo primero que intentamos hacer es hacer un gran alarde como lo hacen los demás. Intentamos tomar a nuestros predicadores, pastores y apacentadores para convertirlos en doctores en divinidad. Nosotros no necesitamos doctores en divinidad. Lo que necesitamos es el bautismo del Espíritu Santo. No necesitamos esas cosas en medio nuestro, pero eso es lo que trata de atar a la iglesia. Y luego, lo otro que tratan de hacer es apartarse de la humildad de la iglesia, la sencillez, y meten al grupo mejor vestido o más educado en la iglesia. Tratan de tomar a los nuestros. Tratan de tomar a nuestros ministros y los envían a algún seminario para que aprendan mucha educación. Cuando ustedes hacen eso, ustedes simplemente atan a la iglesia y la despojan del poder del Espíritu Santo. Esa es la pura verdad. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga la lectura. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje titulado Sansón, ¿a dónde se ha ido tu fuerza? Predicado en Los Ángeles, California, Estados Unidos de América, día 2 de julio del año 1959. Continuamos, hermana Margarita. Dios le bendiga en los párrafos 11 al 20. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos con el mensaje. Sansón, ¿a dónde se ha ido tu pueblo? Párrafo 11.
Ahora, nos damos cuenta que ellos hacen eso de todas formas. Permítanme decirles esto. Alguien dice, nuestro pastor solía ser, cuando realmente teníamos al viejo predicador fogoso por Dios, hoy día ellos permiten que el seminario los llame, en vez de ser hombres llamados por Dios, entran en eso por dinero, por una fuente de ingresos o para ser alguien. ¿Qué distinto es eso a nuestro Señor? Cuando Él vino a la tierra, Él fue un ejemplo para todos nosotros. Y Él fue un Señor siervo. Tomó el trabajo más bajo que pudiera haber. Un siervo lavador de pies. Y se hizo un siervo. Aunque era el Dios del cielo, se hizo un siervo. De lo más vil. Hoy Dios puede bendecir un poco a un hombre y darle una buena iglesia, pero él no estará satisfecho, sino querrá que le ministren a él. Eso es una señal de enfermedad espiritual. Jesús solo le ministró a los débiles, a aquellos que deseaban ser rabí, doctor, reverendo, o esos nombres egoístas, impíos y diabólicos. Nosotros somos hermanos y no somos de este mundo. Pero eso es lo que la gente quiere. Y cuando vienen a una reunión o algo así, entran con el pecho erguido y con ese comportamiento. Y hay que darles el más alto respeto a esa gente. Nosotros no necesitamos respeto de unos para otros. Si yo quiero respeto, deseo que venga de parte de Dios. Quien sí da el verdadero respeto. Amén, amén. ¿Cómo puede usted tener fe cuando anda buscando honras de unos para otros? Eso ha quitado lo mejor de la cosecha. Le está quitando el poder oculto de la iglesia. Se le está sacando al pueblo. Nosotros estamos tratando de comportarnos como el mundo. Párrafo 12. Ahora, yo no tengo nada en contra de estas cosas, pero tan pronto como las nos dimos cuenta que las compañías de tabaco y cigarrillo, la Coca-Cola y las otras compañías, como la cerveza, ellas se apoderaron de los programas de televisión y se extendieron, bueno, rápidamente nosotros tratamos de apoderarnos de eso también. Ahora, eso, no estoy diciendo nada en contra de eso, pero no estamos aquí para competir con el mundo. Estamos aquí para predicar el evangelio. ¿De qué sirve tener un montón de gente intelectual sentados por allí que no saben más de Dios de lo que sabe uno tentote? Gente de Sudáfrica, de un caballero egipcio, Los Cuantos Populares, Mil y Una Noche del Mundo. Los Cuentos Populares, Mil y Una Noche del Mundo. Lo que necesitamos es alguien que haya nacido de nuevo del Espíritu de Dios, que conozca a Dios como su Salvador y sepa cómo rendirse al Espíritu Santo. Párrafo 13. Estamos en una condición muy crítica. La iglesia en general hoy, ellos toman a nuestros ministros y los envían, si tienen un llamado de Dios en sus vidas, los envían a algún lugar, a un lugar donde embalsaman y les inyectan algún tipo de líquido para embalsamar, para que salgan, en vez de predicar la palabra y llevar a la gente a una fe en la Santa Biblia y en el Espíritu Santo, les enseñan un montón de credos y psicología para que enseñen al pueblo, alejándolos más de Dios de lo que están en un principio. Eso es exactamente lo que nos ha llevado nuestros programas educativos. Sin embargo, a Dios no se le conoce por educación, tampoco se le conoce por ciencia, ni se le conoce por alguna cosa del mundo. Y es, aunque a Dios solo se le conoce por fe.
usted le cree a Dios. Párrafo 14. En el huerto del Edén había un árbol de ciencia y el hombre se ha aferrado completamente de ese árbol de la ciencia. Recuerden que mientras ustedes estén viviendo al pie del árbol de la ciencia, comiendo del fruto que cae de él, ustedes están lejos del árbol de la vida. No pueden estar en ambos al mismo tiempo. Ustedes forman gigantes intelectuales. Eso es cierto. Grandes filósofos. Pero nosotros no necesitamos a esa clase de filósofos. En la iglesia nosotros necesitamos cristianos humildes y nacidos de nuevo. Eso me acuerda que cada denominación está tratando de educar a sus ministros a un nivel un poco más superior para tener en la iglesia un grupo un poco más intelectual. Ahora, edifican los edificios más finos, los pentecostales, algunos de ellos cuestan millones de dólares y están predicando que el Señor viene ya. Pero eso para mí no tiene sentido, ¿ven? Pero ellos lo hacen porque el mundo lo está haciendo, porque los demás lo están haciendo. A nosotros no nos interesa lo que los demás están haciendo. Vivan rectamente delante de Dios. Eso es lo principal. Párrafo 15. Pero en el huerto del Edén, el diablo escogió la cabeza del hombre y Dios su corazón. Ahora el diablo entra en la parte intelectual y ha llevado su religión a lo intelectual. Ustedes nunca conocerán a Dios intelectualmente. Ustedes tienen que conocerlo a él por medio de un nuevo nacimiento, siendo nacido, renacido, lo cual proviene del corazón. La vanagloria de la vida, la concupiscencia de la carne, lo que el ojo puede ver. Pero cuando Dios llega, él entra en el corazón del hombre y por fe le hace creer cosas que ustedes, que sus ojos no pueden ver. Porque fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. El diablo simplemente le dio una vuelta a eso y se lo está haciendo a la iglesia pentecostal. Año tras año los veo caer en esa misma condición que han derribado a las otras iglesias y las ha atado. Eso es exactamente la verdad. Ciencia, sabiduría, eso es todo lo que nosotros pedimos. Y entre más conocimiento obtienen, creen que así pueden hablar mejor, usar una mejor educación y hablar de psicología. Y cuando hacen eso, están apartando a la gente de la Santa Biblia de Dios. Los están apartando de la vida y de la fe. Párrafo 16. Ahora, eso me hace recordar de un librito que leí aquí en Los Ángeles hace cierto tiempo. Ustedes, no digo esto para ser sacrílego, pero es algo que me llamó la atención. Tenía un buen sentido humano, mejor dicho, sentido de humor, pero era algo así. Cierto gallinero había un gallito de ojos brillantes que una mañana saltó sobre una caja y golpeó su piquito contra la caja 4 o 5 veces. Y dijo, damas y caballeros de este gallinero, quiero darles un discurso para decirles que he obtenido mucho conocimiento, dijo, sobre cómo deberíamos manejar esto para el bien de todos. Yo sé todo lo que deberíamos de saber, de hacer, para que tengamos plumas más bonitas. Y todas las pollitas con sus crestas colgándoles cacarearon y dijeron, ¿no es el agradable? Bueno, eso me recuerda a algunos de estos predicadores de seminario. Entonces, de repente, él continuó diciendo, yo conozco la clase de vitaminas correctas que deberíamos consumir para que tengamos plumas hermosas. Y la manera correcta de vivir para hacer de nuestro hogar un mejor sitio donde vivir aquí.
y mientras el animalito estaba en medio de su discurso, de afuera del corral entró corriendo un gallito que ya no tenía muchas plumas y dijo: "Un momento, hijo", dijo, "acabo de oír el más reciente boletín informativo. El pollo subió a 4 centavos la libra y mañana todos iremos al matadero. Así que, ¿de qué sirve su conocimiento? Es mejor que usted esté bien con Dios. Eso es lo principal. Amén." Párrafo 17. Una vez un canario se posó sobre su percha y dijo: "En esta denominación nuestro yo soy uno de los canarios más inteligentes. He adquirido tanto conocimiento que sé todo sobre los seres humanos. Ellos dicen que son superiores a nosotros, pero yo lo sé todo al respecto." Y justo en ese momento apareció un profesor de Bordeaux y le dijo: Tú, cosa insignificante. Y empezó a hablar con palabras elocuentes. Y el pequeño canario comenzó a parpadear los ojos y a observar. Por supuesto que no sabía lo que aquel estaba hablando. Y él empezó a hablarle al canario. Ahora, no era que el canario no veía. Él tenía ojos. No era que el canario no oía, porque él tenía oído. Pero la razón por la cual él no podía entender era que tenía el cerebro de canario y no podía entender a los seres humanos. Ahora, yo creo que así es mucha de nuestra enseñanza de seminario y del conocimiento. Hay mucho cerebro de canario en eso. No podemos entender los misterios de Dios por medio del conocimiento, porque solo son revelados por el Espíritu Santo como Él quiera revelarlo. Hoy día hay demasiada predicación con cerebro de canario. Todo se trata de lo que ellos saben al respecto. Pero nos damos cuenta de que nosotros no sabemos nada. Porque, ¿cómo pueden nuestras mentes finitas entender la mente infinita de Dios Todopoderoso? Yo no puedo entenderlo. ¿Cómo es que formamos grupos así de esa manera? La razón es porque la gente hace estas cosas y organiza a la gente. Y despiden a estos temprano para que podamos ir a ver cierto programa de televisión. Hay algo que me dice que no conocen a Dios y están tratando de sustituir el nuevo nacimiento con otra cosa. Eso es lo que ellos están evitando. Párrafo 18. Todos nosotros sabemos que la Biblia enseña el nuevo nacimiento. Ellos sustituyen el nuevo nacimiento con un apretón de manos y demás. Pero eso nunca ocupará el lugar del nuevo nacimiento. Tiene que ser una experiencia de nacer de nuevo. Todos sabemos que cualquier tipo de nacimiento es un desorden. Cuando nace un bebé, ya sea en el piso, en un montón de paja o en una habitación de hospital decorada en rosado, es un desorden, pero produce vida. Eso es lo que es el nuevo nacimiento. Es un desorden, pero trae vida. No es un estilo o un fingimiento o una declaración de credo. Es el bautismo del Espíritu Santo y ese es el secreto de la verdadera iglesia creyente, nacer otra vez, aleluya. Oh, yo sé que uno se levanta del altar llorando, berreando, chillando y sollozando, pero produce vida. Pero produce vida. Eso es lo que saca el almidón a uno. Le hace ser lo que debe ser. Le saca todo el mundo y la altivez. Y hoy nosotros simplemente pasamos adelante y decimos: "Acepto a Jesús como mi salvador personal." Eso nunca ocupará el lugar del nuevo nacimiento. Cuando hombres y mujeres pasan al altar,
y se olvidan de dónde están o de quién está a su alrededor hasta morir completamente y nacer otra vez. Reuniones de oración toda la noche, que el poder del Espíritu Santo regresa a la iglesia. Eso es lo que necesitamos hoy, un buen avivamiento a la antigua, al estilo de San Pablo, que el Espíritu Santo de la Biblia sea predicado en poder, pero en la simplicidad de la predicación, es decir, en el poder de la resurrección. El gran apóstol Pablo dijo: no vine a vosotros con palabras de sabiduría para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres. Más bien vine predicando el poder del Espíritu Santo para que vuestra fe esté fundada sobre el Espíritu Santo. La iglesia necesita eso hoy. Y cuando sustituimos eso con otras cosas y nos volvemos sofisticados, almidonados y pretenciosos, estamos perdiendo el mismísimo secreto y nuestras quedejas están siendo rapadas. Esa es la pura verdad. Párrafo 19. Oh, Dalila sabía cómo hacerlo. Ella sabía exactamente qué hacer. El otro día, el sábado pasado, mi esposa y yo estábamos yendo al abasto a comprar comida. No es mi intención estar machacando esto. Yo sé que tengo una mala reputación por esto, pero si está mal, está mal. ¿Cómo puede uno mantenerse callado cuando las cosas andan mal? Lo que sucede con la iglesia hoy es que se ha vuelto tan cobarde. Dios no es un cobarde, Dios es Dios. Mientras íbamos por el camino hacia allá, en nuestra pequeña ciudad, me supongo que pasamos junto al menos a 200 mujeres y encontramos a una que llevaba puesta una falda. Las demás eran esa ropa inmoral que usan las mujeres. Y mi esposa me dijo, ella dijo: Billy, ¿quieres decirme que esa mujer no sabe que está desnuda? Dijo: si no lo sabe, entonces ella está fuera de su juicio cabal. Ella está loca. Eso es correcto. Yo le dije, querida, no, ella sencillamente es americana. Ella está siguiendo las costumbres, la costumbre americana. Ella me dijo: pero mira, ¿me quieres decir que esa dama no sabe lo que está haciendo? Yo le dije: no, ella no lo sabe. Ella sencillamente tiene ese espíritu americano. Y dije, cuando yo estuve en Finlandia, me llevaron a uno de esos... Si hay algunos finlandeses aquí, tal vez yo no diga bien esta palabra, sauda, el hermano Branham quiere decir sauna, traductor, es un baño finlandés. Cuando llegué a ese lugar, el Espíritu Santo me dijo que no entrara allí, y lo que era, averigüé que tenía mujeres allí para fregar a los hombres. Entonces le dije al doctor Munio, le dije: ¿cree usted que eso sea correcto? Él dijo: tan correcto como lo es para sus médicos americanos acostar a las mujeres en una camilla y las desnudan para examinarlas. Así que vean ustedes, lo que es bueno para uno es bueno para el otro. ¿Ven? La olla no puede llamar negra a la sartén. Y luego cuando uno va a Francia, allí todos, mujeres y hombres, usan el mismo baño público. Cuando uno va a África, las partes oscuras de la selva, ellos no usan, se ponen ropa en lo absoluto. Pero aquí está el asunto. Es una costumbre de la nación. Ella me preguntó: ¿entonces no somos nosotros americanos? Yo le respondí: no, porque nosotros somos de otra tierra. Somos peregrinos, extranjeros aquí. Estamos buscando una ciudad que está por venir. Le dije: debido a que hemos nacido, nuestro espíritu proviene de otra tierra, que es el cielo, aleluya, donde gobierna y reina la santidad, Dios, la justicia, y confesamos que somos peregrinos y extranjeros. Amén. Estamos buscando una ciudad por venir, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Párrafo 20.
Nosotros no estamos buscando estas cosas del mundo. Y cuando el Espíritu de Dios entra en una persona, los cambia. Eso lo motiva a usted. La vida que está en usted lo motiva. Y lo que pasa con la iglesia hoy es que se han vuelto demasiado mundanas. Lo que necesitamos es el Espíritu Santo en el ser humano, en el corazón. Se necesita el nuevo nacimiento para hacer eso, para cambiar a esa persona y convertirlo a él o a ella en una nueva criatura. En lo más oscuro de África, cuando yo vi a esas mujeres paradas allí, completamente desnudas, como vinieron al mundo, y cuando el Espíritu Santo cayó sobre ellas, para esconder su desnudez, ellas cruzaron sus brazos y se fueron hasta que pudieron encontrar ropa. Luego nos llama a nosotros la civilización. Y cada año nos estamos quitando más la ropa. Y luego reclamamos tener el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no obrará de una manera en una persona y distinto en otra. Pero permítanme decirles que sean los Estados Unidos, Finlandia, Francia o donde sea, cuando una mujer o un hombre es nacido del reino de Dios, él se convierte en una nueva criatura y deja las cosas del mundo. Ellas están muertas para él, porque él está muerto y su vida está escondida en Dios por medio de Cristo, sellado por el Espíritu Santo. Lo que necesitamos hoy es un avivamiento, una sacudida, un avivamiento pentecostal chapado a la antigua. Estaríamos mucho mejor con una pandereta en la esquina, tocando las panderetas, que vivir en estas grandes morgues con el Espíritu de Dios, siendo contristado y alejado de nosotros. El diablo viene a robar y a quitar. Eso es todo lo que él sabe hacer. Párrafo 21. Dios les bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este mensaje titulado Sansón. ¿A dónde se ha ido tu fuerza? Servicio presentado en Los Ángeles, California, Estados Unidos de América, día 2 de julio del año 1959. Continuamos con la lectura, hermana Erika. Dios le bendiga en los párrafos 21 al 30. Dios le bendiga, hermano. Vamos a continuar con el mensaje. Sansón, ¿a dónde se ha ido tu fuerza? Párrafo 21. Los reyes Israel, cuando ellos comenzaron a descarriarse por primera vez, ¿qué lo hizo? Cuando ellos salieron de Egipto, fueron guiados por el Rey del Cielo. Dios era su rey. Ese era el secreto de su poder. Ese era el secreto de su éxito, debido a que Dios era su rey. Pero, ¿qué hicieron ellos después que se establecieron? Esa fue la iglesia pentecostal en tipo. Hace muchos años, cuando Dios era el rey, cuando veníamos a los servicios, el poder de Dios caía, gritábamos, saltábamos alrededor. No teníamos vergüenza, pero empezamos a ver cómo lo hacían los metodistas, y cómo lo hacían los bautistas, cómo lo hacían los presbiterianos. Nosotros no somos bautistas, metodistas ni presbiterianos. Nosotros somos pentecostales, nacidos del Espíritu de Dios. Jamás nos aten a una cosa como esa. Pero el mundo está empezando a descubrir dónde está el secreto de ustedes. ¿Qué produce ese poder? ¿Qué es lo que está haciendo esta gente? Ellos están investigando e intentando decir que los días de los milagros han pasado, que no hay tal cosa como sanidad divina, y que todos estos gritos y alabanza al Señor y todas estas señales y maravillas no están correctas. Y es porque no conocen a Dios, nunca han nacido de nuevo. La Biblia de Dios dice que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, y que su poder es el mismo. Ellos han llegado demasiado tarde para decírmelo. Yo lo he experimentado y sé de qué estoy hablando. Él todavía es Dios y siempre será Dios. Es tan Dios aquí mismo en este edificio, en esta noche, como lo fue en el día de Pentecostés. Tenemos las mismas bendiciones, la misma cosa. Si Él puede hacer que la gente esté en la misma condición, esa misma cosa obrará cada vez.
22. Es la atmósfera de ustedes. Usted puede tomar un huevo y ponerlo bajo una incubadora. De igual manera saldrá un pollo. ¿Por qué? Porque es la atmósfera la que hace que el huevo incube. Exacto. Si un bautista presbiteriano, católico, un luterano, tan solo acepta ese germen de vida en esas palabras de Dios en su corazón y en la atmósfera correcta, que a ellos no les importa lo que diga la iglesia, no les importa lo que el mundo digan, ellos quieren que esa cosa venga a la vida. Dios seguramente sacará y derramará el Espíritu Santo sobre esas personas, así como lo hizo el día de Pentecostés. Porque Él es el Dios, pero nunca lo lograremos organizándonos y alejándonos uno de otro y negando el poder y así por el estilo. Nunca podremos lograrlo. Por eso es que a mí me gusta esto aquí de los hombres cristianos de negocio. Es un lugar a donde uno viene y en el que todavía tienen el espíritu. Ahora yo, ellos son libres. Todo el mundo se junta y mastica en el chicle del otro, por así decirlo. Ellos son definitivamente un compañerismo. Se aman el uno al otro de veras y aman a Dios y no les importan las cosas del mundo ni las modas. Lo que necesitamos hoy es juntarnos. Huyan. No permitan que el diablo les robe ese poder del Espíritu Santo que está en ustedes. Eso es lo que necesitamos. Esa es la vida de una iglesia. Quítenle eso y tendrá una logia. Saquen el espíritu de la iglesia y tendrán una logia. Nosotros no queremos una logia. Eso es para los que quieren la logia. Nosotros queremos una iglesia que esté llena con el Espíritu Santo y que Cristo sea el rey de ella. Me siento religioso ahora mismo. Sí, porque Dios tendrá una iglesia nacida de nuevo, llena, lavada en la sangre, llena con el Espíritu y sin ninguna condenación. Ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. 23. ¿Cómo se entra en Cristo? Por un solo Espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. Por el Espíritu Santo, allí está el secreto. El diablo lo ha descubierto. Él sabe exactamente cómo entrar para robárselo a ustedes, para que se organicen. Usted dirá, bueno, nosotros somos distintos a aquel grupo. Tenemos un mejor equipo de predicadores. Tú, Gallito, nacido en el seminario y alimentado con vitaminas, ¿sabes que te diriges hacia la sartén? ¿De qué te jactas? ¿Ves? Lo que necesitas hoy es el buen bautismo del Espíritu Santo chapado a la antigua para que le prediques la vida eterna en Cristo a la gente, porque Él vive muy igual en aquel entonces. ¿De qué te sirven las plumas bonitas y la intelectualidad vistiendo bien a esas pollitas y cosas como esas? ¿Te das cuenta que te diriges hacia la cacerola? ¿De qué te sirve eso? ¿De qué te va a servir toda la intelectualidad? Lo que necesitamos hoy es alejarnos de ese tipo de cosas y volver al Espíritu Santo, regresar al poder de Dios, regresar a los servicios antiguos, regresar a las reuniones de oración de toda la noche, orando y permaneciendo allí hasta estar muertos a nosotros mismos. Eso es lo que necesitamos. Dalila, el mundo, ha hallado el secreto de la iglesia pentecostal. Si tan solo pudiéramos convertirla en sofisticada y darle iglesias enormes y darles predicadores finos y cultos, no pasará mucho tiempo cuando la tenga toda atada. Y ya casi la tiene también. Esto es correcto. Lo ha logrado. 24. Hermanos, Israel, cuando ellos se establecieron mientras andaban en movimiento, no había problemas. Todo estaba bien mientras estaban en movimiento, pero cuando llegaron a Palestina, se instalaron, entonces empezaron a actuar, quisieron comportarse como los filisteos y el mundo gentil. Querían un rey, y cuando aceptaron a Saúl como su rey, negaron a Dios como su rey. Y cuando nosotros aceptamos barreras denominacionales y apretones de mano y cosas clásicas en vez del Espíritu Santo, bueno, entonces estamos negando que Dios es nuestro rey. ¿Qué ocurrió? Eso finalmente los llevó hasta un acá.
a un descarrío total y fallaron en reconocer a su verdadero rey cuando él vino. Y eso es lo que han hecho las iglesias hoy. Han aceptado toda esa otra filosofía, doctrina, psicología y todas estas cosas distintas en vez de recibir el Espíritu Santo. Y ahora el rey está en medio de la iglesia y ellos no le saben. Lo rechazaron exactamente, igual como rechazaron a Jesús allá. La iglesia hoy lo está rechazando. ¿Por qué? Porque aceptaron a un rey terrenal. 25. Ustedes están aceptando predicadores con educación en vez de hombres que conocen a Dios para que pastoreen las iglesias. Yo preferiría que mi familia fuera a oír a un predicador que no conociera el alfabeto, pero que conociera a Cristo. Que a uno de esos con toda su educación, ellos van a la escuela para obtener eso. Pero la iglesia no está en un programa educativo, sino que es para el poder y la manifestación del Espíritu Santo. Eso es lo que necesita la iglesia en esta noche. Eso es correcto. Apártese de esas cosas. Pero, oh, Dalila, cuando uno menos piensa, Sansón no debió haberse detenido la primera vez. Cuando Dalila le coqueteó con los ojos, él debió haber volteado la cabeza y seguido adelante. Eva se detuvo solo por un momento y se metió en problemas. Sansón se detuvo por un momento y se metió en problemas. Y cuando el mundo le presenten algo a la iglesia o a un individuo, no se detengan, sigan adelante. Eso es lo que la iglesia necesita en esta noche, no detenerse por estos orgullos clásicos e intelectuales, sino seguir avanzando en el Espíritu Santo. Simplemente sigan avanzando. Adelante. 26. Cuando nosotros decimos, bueno, nuestra denominación es la más grande, eso no tiene nada que ver con esto. O el alcalde de nuestra ciudad asiste a nuestra iglesia. Aún eso nada tiene que ver con esto. No importa quién venga, la cosa es que vengan a Cristo. Él es a quien queremos tener en la iglesia. Si es una misión en la esquina o si es un palacio donde Cristo esté, esa debería ser la casa de la iglesia y la casa del pueblo. Pero Dalila tenía que hacer una verdadera maniobra porque ella tenía que detener a Sansón. Ella sabía que él era un poderoso hombre de Dios y tenía un poder oculto. Ahora, ella tenía que hacer algo para hacer todo tipo de encantos para tratar de detenerlo. Bueno, eso es lo que el mundo le ha hecho a la iglesia. Le ha hecho todo tipo de maniobras. Puedes hacer esto, puedes estar mejor aquí, puedes hacer esto, aquello, lo otro. Así sucesivamente, hasta llegar a un punto donde la iglesia está casi muerta. Ya no tenemos las reuniones que acostumbrábamos tener. Hoy la gente está hablando, Billy Granja, el hermano Oral Roberts, yo mismo y todos nosotros estamos tratando de hablar de un avivamiento en nuestros días. ¿Cómo podemos tener un avivamiento mientras que la iglesia esté atada con el mundo? ¿Cómo puede hacerse cuando Sansón está atado? El secreto ha sido dado a conocer y Dios le ha cortado su poder. No hay más. Se ha llegado a un punto donde la gente, estos predicadores de incubadora, nos han llevado hasta un punto en que somos tan presuntuosos que gente honesta se burlan de algún anciano santo que ora para conseguir la victoria. Escuchan a alguien gritar, hablar en lengua o demostrar cierto poder del Espíritu Santo y la gente que se llama cristiana se burla de esa gente. ¿Qué es lo que ocurre? Es todo lo que ha hecho esto es cortarle el poder. 27. Eso fue lo que pasó en el tiempo de Lutero. Lutero estaba bien, pero ellos sacaron una nueva escuela. Ella comenzó a cortarle las cosas de las que Lutero había hablado. ¿Ve? Rasura. Fue igual en los días de Wesley. Tenían sanidad divina, distintos milagros y demás. Predicaban santificación, pero cuando llegaron los grupos nuevos, ellos comenzaron a rapar aquello. ¿Ve? Encontraron las quejadas. Y lo mismo sucede con el Espíritu Santo en la iglesia pentecostal en estos últimos días. Están comenzando a raparle las quejadas. El secreto es encontrar el lugar y detener las reuniones de oración. Yo conozco una iglesia pentecostal. Hablaba con alguien que pertenece a ella
desde que yo he estado por aquí, es Iglesia Pentecostal despide 15 minutos más temprano los miércoles en la noche para que vean cierto programa de televisión. Todos ellos bajan al sótano para mirar algún programa de televisión. 28. Un ministro me contaba el otro día que fue a cenar con cierta persona y mientras le preparaban la cena, la esposa de este ministro tuvo que ir a ver Amamos a Susi o algo así antes que aún pudiera cocinarle la cena. Hermano, les digo que cuando eso sucede, eso demuestra que la vida del hogar, con razón tenemos delincuencia juvenil, con razón han descubierto el secreto. Eso les ha quitado el bautismo del Espíritu Santo a la gente y ellos están yendo en pos de las cosas del mundo en vez de volverse a Dios. Deténganse, miren, escuchen, la venida del Señor está a la mano. ¿De qué servirá nuestro conocimiento? ¿De qué servirán nuestros grandes edificios? ¿De qué servirán nuestras charlas intelectuales? Se necesitará. En aquel día, nada permanecerá, sino la sangre de Jesucristo, lavado en su sangre y vestidos con su justicia por el bautismo del Espíritu Santo. Cuando la iglesia pierde eso, está perdida. Y ustedes pueden verla acomodándose, cautivando, hablando. El Espíritu Santo es contristado por nuestros credos, por nuestras denominaciones, por nuestras barreras sectarias y por nuestras elegancias y por nuestras cosas finas. ¿Saben ustedes que todo eso es abominación delante de Dios? Lo que necesitamos es una buena iglesia lavada y limpia, bien limpia, 100% para Dios, totalmente sin vergüenza y sin cobardía. A nosotros no nos importa lo que el mundo diga. Tenemos a Dios y Él es todo lo que nos interesa. Él está en nuestros corazones y le adoramos en espíritu y en verdad. Eso es lo que Dios quiere en su iglesia. 29. Dalila pasó un momento difícil, mostrándole una cosa, otra y otra, hasta que finalmente él se dejó engañar por ella. Y la iglesia se ha dejado engañar por las cosas del mundo. Y cuando uno menos piensa, se ha llegado a un punto en que la sanidad divina casi se ha ido de la iglesia. Yo voy a reuniones y el Señor, con el pequeño don que me ha dado de la prueba de su resurrección y el discernimiento del Espíritu, esas cosas suceden y he visto a gente pentecostal decir, me supongo que eso está bien. ¿Pudieran ustedes imaginarse a un cristiano nacido de nuevo, estando donde el poder del Espíritu Santo se está moviendo y él tan muerto con las cosas del mundo que se queda así? Los pecadores pasan al altar y para enmendarse con Dios y los cristianos se quedan sentados ahí, tronando chicles y mirándolos. Esa es la verdad. Cuando solía ser en la iglesia bautista de donde yo salí, esos antiguos bautistas de allá de Kentucky, si un joven pecador pasaba al altar, todas las mamás de allí lo rodeaban. Él alzaba la victoria antes de llegar al altar. ¿Qué ha sucedido? Les cortaron el secreto, se apartaron de la vida de oración, se alejaron del Espíritu, Santo. 30. Gallos jactiosos, canarios educados con cerebros de pájaro, tratando de explicarle a uno todos los detalles de Dios. A Dios no se le conoce de esa manera. Uno le conoce cuando nacen de nuevo. Esa es la única forma en que ustedes alguna vez podrán conocerlo a Él. Dios sigue siendo Dios. Él es tanto Dios hoy como siempre lo ha sido. Él es el Dios que estuvo en la montaña con Elías. Él es el Dios que estuvo en el pozo con Daniel. Él es tanto. Él es el Dios de Pentecostés. Él es Dios en la iglesia. Así que lo que necesitamos hacer en esta noche es apartarnos de toda nuestra elegancia y cosas finas y volvernos a Dios, volvernos al Espíritu Santo, volver a las reuniones de oración de toda la noche, como ustedes lo hicieron aquí anoche. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos y concluimos este glorioso mensaje titulado Sansón, ¿a dónde se ha ido tu fuerza?
Servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos de América, día 2 de julio del año 1959, dice párrafo 31, dice, yo sé que esto corta, es duro, no me gusta hacer esto, ustedes, su gente, los dólares pentecostales alimentan a sus hijos, los dólares pentecostales me llevan alrededor del mundo a predicarle a los paganos, yo les amo, y esa es la razón por la que los regaño y me comporto como lo hago. Yo veo al mundo infiltrándose. Soy celoso. Si yo viera a mi esposa coqueteando con otro hombre, ustedes me verían reprenderla inmediatamente. Y eso es correcto. Es porque yo la amo. Y cuando veo a la iglesia que comienza a coquetear con el mundo, eso provoca algo dentro de mí. No puedo quedarme tranquilo. Tengo que decir algo. Pueden llamarme como quieran, pero tengo que decirlo. Soy celoso por la iglesia. Yo no quiero que ella se enrede con el mundo. Dios no permita que ella se enrede jamás con el mundo. Que permanezca libre aunque tenga que adorar con una cazuela de hojalata en algún callejón. Con tal que ella sea libre en el espíritu. Déjenla en paz. Ella no necesita seminarios, cementerios o lo que acompaña a eso. Lo que necesita es un bautismo del Espíritu Santo y una renovación. David dijo, renueva mi salvación, devuélveme el gozo de mi salvación. La iglesia está perdiendo eso y es una lástima, pero de todas formas lo están haciendo. Y el poder de Dios ya no sacude a la iglesia, se ha vuelto muy común para ellos. Ellos van y dicen, bueno, eso estuvo bastante bien. Ajá, y se van, hermano, eso debería ponernos de rodillas en arrepentimiento. Eso debería producir lágrimas, debería producir salvación y ganancia de almas. La venida del Señor debería presionarnos tanto que deberíamos estar en las esquinas de cada calle tratando de hablarle a alguien, haciendo algo al respecto. Dentro de poco será demasiado tarde para hacerlo. Párrafo 32. Hay una esperanza que tenemos. Ya para terminar, voy a decir esto. Tenemos una esperanza. Mientras tenían a Sansón atado, le creció una nueva melena. Le estoy orando a Dios para que Él haga crecer de aquí en alguna parte una nueva melena que sacuda a los filisteos como nunca antes ha sido sacudidos. Yo creo que Dios lo hará. Si no lo hace por medio de las iglesias, usará a un hombre cristiano de negocios. Él hará una u otra cosa. Pero habrá una melena de poder, un poder secreto del Espíritu Santo volverá a crecer de manera muy cierta y hará la obra en los últimos días. Conceda a Dios que todos nosotros seamos contados con esa melena cuando salga. Oremos. Párrafo 33. Antes de orar con sus rostros inclinados, como su hermana, me gustaría hacerles esta pregunta. Uno que les ama y solo les dice estas cosas, no para venir y darle palmaditas, sino para asegurarse de que ustedes estén bien con Dios. ¿A cuánto les gustaría tener la experiencia que una vez tuvieron aquellos, una renovación en el Espíritu Santo? Dirían, hermano Branham, ore por mí ahora mismo para que Dios renueva mis fuerzas. Dios les bendiga. Miren las manos por donde quiera. Dios renueva mis fuerzas. ¡Oh, qué maravilloso! Llévame de nuevo al Calvario. Déjame abandonar todas las cosas de este mundo. Déjame abandonarlo todo y aférrame a ti. El que no dejare todo y tomare su cruz diariamente es una caminata de sacrificio. Es una caminata en la que usted no copia el modelo del mundo. Cristo es el ejemplo de ustedes. Mueran diariamente y caminen en pos de Jesús. ¡Oh, que Él se lo conceda a mi precioso amigo! O cuando inclinen sus rostros, ahora mantengan en su mente lo que desean. Digan, Dios, llévame allá. No me importa lo que cueste. No me importa lo que sea. Yo no quiero saber más de coquetear con el mundo. Yo quiero ser real. Si tan solo la iglesia avanzara con Dios como debería hacerlo, no habría entre nosotros lisiados ni aflicciones. Tenemos que confesar nuestros pecados. Ustedes dirán, nosotros, nuestros pecados, bueno, yo no hago nada malo, yo no debo. No se trata de eso. Algunas veces es negligencia, es no avanzar con Dios, es no hacer en el Espíritu Santo, es no negar lo que Dios. Es no regar lo que Dios les ha dado. Ustedes lo están contristando. Anoche vino una mujer y me dijo, ella dijo, hermano Branham, yo estoy muy enferma. Dijo, yo no tengo poder en la oración. La vida de oración se ha alejado de mí, dijo ella.
Estoy envejeciendo y yo no quiero seguir así. ¿Lo ven? Contristan y alejan al espíritu de ustedes. Permitan que Él venga a ustedes ahora mismo. Párrafo 35. Señor Jesús, al traer a ti este grupo de personas aquí, aunque de una manera dura, Señor, con la palabra que corta como una espada de dos filos, entrando y saliendo, pero Señor, esas son las cosas que hacen de nosotros lo que somos. El Espíritu Santo es el que circuncide y corta toda la carne del mundo y nos da vida nueva. Es en este nacimiento, Señor, así como una semilla que está ahí en el suelo, hasta que esa semilla esté muerta y podrida, y a medida que se pudre, entonces sale vida nueva, hasta que nuestra concepción intelectual de Cristo llegue a estar tan muerta que esté podrida, entonces nacerá una vida nueva. La vida nueva solo puede venir cuando hay muerte. La muerte y la vida están asociados entre sí. Y Padre, nos damos cuenta que cuando el grano nuevo, el grano amarillo que cae en la tierra, está duro, encallecido e indiferente. Cuando muere, se pudre, entonces sale una hojita verde. No se parece en nada a lo que cayó. Pero cuando brota, es flexible. El viento le sopla y es suave. Es una vida nueva. Es de un color distinto. Y así es un miembro de iglesia encallecido que cae al pie de la cruz y se pudre a sus piedras, a sus propias ideas intelectuales. Pero cuando de esa condición sale nueva vida, entonces Él es completamente diferente cuando sale. Él está vivo, está creciendo, es flexible a la palabra y al Espíritu. Cuando el Espíritu sopla como un viento sobre Él, se mueve y se enmece ante el Espíritu, mientras que antes era tieso y almidonado. Dios concede en esta noche que el Espíritu Santo crea nueva vida en cada persona que levantó la mano y todos nosotros, Señor, mientras morimos a nosotros mismos, reclamamos ser pentecostales. Permite que una experiencia pentecostal venga sobre nosotros, que nuestros propios pensamientos mueran y el Espíritu Santo se apodere de nuestro ser y nos haga lo que Dios quiere que seamos. Crea en nosotros, Señor, un deseo, un celo, Señor. Un celo de evangelizar por predicar, por testificar y hacer algo que nos mantenga activos día y noche, porque es más tarde de lo que pensamos. Pronto Jesús vendrá, y si Él no viene, nuestras vidas acabarán pronto, y entonces nos preguntaremos durante toda la eternidad, ¿por qué no hicimos más? ¿Por qué no aprovechamos esas horas en las que nos sentamos por ahí llenos y salimos y nos quedamos perezosos por allí? ¿Por qué no salimos e hicimos algo al respecto? Dios concede que esta reunión sea conmovida por el Espíritu Santo mañana en la noche. Concede, Señor, que cada persona que está aquí no se vaya de esta convención hasta que algo les suceda a ellos. Permite que la simiente que ha sido plantada en estas dos o tres noches de sermones, que ellos sean regados con señales, maravillas y milagros de parte de Dios y el bautismo fresco del Espíritu Santo, al punto que hombres y mujeres se levanten en novedad de vida, que los que han estado decaídos puedan cobrar nueva esperanza y avancen en Cristo para llevar a cabo las obras para que así Él pueda regresar. Concédelo, Señor, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga de esta manera. Hemos concluido este glorioso mensaje titulado Sansón, ¿a dónde se ha ido tu fuerza? Servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos de América, día 2 de junio del año 1952, que quede también bien plasmado en cada uno de vuestros corazones. De inmediato, mis amados hermanos, vamos a pasar a un nuevo mensaje titulado Considerando nuestros caminos, Cleveland, Tennessee, Estados Unidos de América, día 6 de julio del año 1959. Repitiendo, considerando nuestros caminos, Cleveland, Tennessee, Estados Unidos, día 6 de julio del año 1959. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Reina, de los párrafos 1 al 8. Dios le bendiga, hermano. Mensaje, considerando nuestros caminos. Predicado el 6 de julio del año 1959. Párrafo 1. Cleveland, Tennessee. Aquí tengo muchos y buenos amigos, amigos del Señor Jesús de todas las iglesias denominacionales. Cuando supe que tendría la oportunidad de regresar a Cleveland,
Mi corazón se emocionó por venir aquí y estar con nuestro precioso y noble hermano Lidley Fiel. Desde que subí a la plataforma, he visto al hermano Kut, al hermano Hal y muchos otros ministros que son mis queridos amigos íntimos. Sabemos que tenemos por delante grandes servicios y esperamos grandes cosas de parte del Señor. Queremos enviar un saludo especial a los que se encuentran a través de la radio y ojalá estuvieran aquí en esta noche para que vieran la expectativa que hay en los rostros de las personas que están esperando como si algo fuera a suceder en cualquier momento. Ya están grabando y la gente está abanicándose. Pero a pesar de todo, parece haber una gran expectativa en el pueblo, esperando que algo suceda. Párrafo 2. Veo que comienzan a traer a los enfermos en camillas, sillas de ruedas y otras cosas. Esperamos tener un gran servicio de sanidad aquí. Que el Señor se encuentre con nosotros y bendiga a su pueblo, como ha prometido hacerlo. Creo que ya están repartiendo. Mañana en la noche comienzan los servicios de sanidad y los muchachos estarán repartiendo las tarjetas de oración entre las 6:30 y las 7 de la noche de mañana. De esa manera podremos alinear correctamente a la gente en la plataforma para el servicio de sanidad. La noche siguiente, que sería el miércoles en la noche, habrá otro servicio de los que nosotros llamamos servicios de sanidad. Gracias de Dios, creemos que vamos a hacerles saber que Dios ya los ha sanado y ellos solo tienen que aceptarlo. Igual como tratamos de hacerles saber al pecador que Dios le ama y ya lo ha salvado, si él lo acepta. Esa es la obra que Cristo consumó en el Calvario cuando dijo aquella frase, todo suficiente, consumado es. Todo el plan de salvación, todo lo que se podía hacer por la raza humana de parte del corazón de Dios, se consumó cuando Cristo dijo aquellas palabras. El plan de Dios se completó y nosotros solo debemos tener fe para recibir lo que Él ya hizo por nosotros. Amén. Párrafo 3. Creo que el miércoles en la mañana tendré uno de los mayores motivos para estar aquí, al dedicar este tabernáculo para el Señor. El tabernáculo del que creo que el hermano Lidelfiel es el pastor, eso será a las 10 en punto el miércoles en la mañana. Me gustaría ver a cada cristiano que tenga oportunidad de entrar al tabernáculo y estar allí porque no solo queremos dedicar el tabernáculo para el Señor y a su servicio, sino que también deseamos dedicar nuestras propias vidas a Él en servicio. La iglesia cumple su propósito de albergar al pueblo, pero nosotros somos la iglesia, los escogidos de Cristo por su gracia. Y queremos dedicarnos nuevamente en este servicio el miércoles por la mañana a las 10 en punto. Perdón. Si usted está trabajando, pídale permiso a su jefe durante ese tiempo. Yo creo que él se lo daría, porque será un gran momento para todos nosotros. Párrafo 4. Esta noche el hermano me ha dado el privilegio de venir y hablarles por unos momentos de las Escrituras. Ahora, cualquiera puede abrir la Biblia y hojear sus páginas, pero solo hay uno que es lo suficiente para abrirnosla, y ese es Cristo. Dicen las Escrituras, y no se halló nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, digno de tomar el libro y desatar los sellos, ni mirarlo. Apocalipsis 5:3. Pero apareció un cordero que había sido inmolado desde la fundación del mundo y tomó el libro de la mano del que estaba sentado en el trono, porque era digno. En esta noche quiera él abrirla para nosotros.
mientras escuchamos con paciencia. Pero antes de hacerlo, inclinemos nuestros rostros y hablemos con el autor de este libro, la Biblia. Párrafo 5. Señor, en los idiomas humanos no podríamos encontrar palabras para expresar nuestra adoración por ti, porque te adoramos con todos nuestros corazones. Oh Señor Dios, creador de los cielos y de la tierra, autor de la vida eterna y dador de todo don perfecto. En esta noche estamos muy contentos al tener el privilegio de ser llamados tus hijos e hijas, y decimos, Señor, qué lejos esté de nuestros corazones pensar que merecemos esto en alguna forma, porque fue por la gracia pura de Jesucristo que nos llamó a este gran lugar escogido, y por ella nos ha sido prometido que tenemos vida eterna y seremos resucitados en el día postrero. Esperamos ansiosamente el momento cuando el mismo Señor descienda del cielo con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resuciten. Entonces nosotros, los que quedamos vivos, seremos cambiados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y seremos llevados juntos para encontrarnos con Él en el aire. ¿Cómo conmueve eso nuestros corazones? Párrafo 6. Señor, en esta noche te pedimos que estas personas que han hecho el sacrificio de venir al culto, tú los hagas volver tan llenos de tu bondad y misericordia hasta el punto que todo el día y la noche de mañana canten alabanzas a ti. No nos olvidaremos de aquellos que están afligidos y enfermos en sus cuerpos, que están en camillas o sentados, que necesitan de tu gracia para que los sanes. Te pedimos, Señor, que cuando este servicio haya concluido, que no haya ninguna persona enferma entre nosotros, que cada pecador sea salvo y que los descarriados vuelvan a la casa del Señor, al compañerismo con su Hijo. No nos olvidaremos de los que están sintonizando la radio, en los hospitales, en las escuelas y donde puedan estar. Que el Espíritu Santo a través de la radio penetre en sus cuartos y les dé, Señor, esa hambre y sed en sus corazones que únicamente pueden ser satisfechas con tu bondad. Que cuando abramos el libro para leer, el autor del libro pueda enviar su Espíritu Santo y hacer que esas palabras sean vivas para nosotros, de tal manera que recibamos aquello por lo que hemos venido. Danos de tu gracia, así como de tu poder y el perdón de nuestros pecados, porque lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo y nuestro Salvador. Amén. Párrafo 7. Que el Señor les bendiga a todos. Mientras venía para acá, en esta tarde, meditaba por un momento en una escritura que se encuentra en el Salmo 119 y el verso 59. Me gustaría leerla. Consideré mis caminos y torné mis pies a tus testimonios. Si tuviera que escoger un tema, me gustaría hablar sobre considerando nuestros caminos. Ustedes saben que se dice que David había estado en problemas al momento de escribir este salmo. David era un hombre como todos nosotros. Él tenía sus altas y bajas, tenía sus controversias y había tenido muchos problemas. Dios no le ha prometido a ningún creyente pasar por la vida sin problemas, sino que más bien le ha prometido gracia suficiente para encargarse de esos problemas. Amén. Eso es lo que conmueve mi corazón, saber que su gracia es suficiente. Aún con todos nuestros problemas y frustraciones, Dios ha prometido tener cuidado, y eso es lo que podemos pedirle, sabiendo que Él conoce el camino. Como le dijo Josué a Israel, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Josué 3:4. Nosotros no hemos pasado por aquí, pero Él conoce el camino y puede mostrárnoslo. Párrafo 8. Por último, puedo ver a David y a su casa siendo vigilada.
Saúl y su ejército vigilaban su casa para matarlo, y puedo verlo cómo apretaba sus manos nerviosamente y caminaba de aquí para allá en su habitación, mirando por las ventanas, vigilando cada movimiento entre los árboles, porque no sabía el momento en que una flecha volaría por el aire para atravesar su pecho. Fue en ese momento que estas palabras vinieron a él. Consideré mis caminos y torné mis pies a tus testimonios. Usualmente, cuando un hombre está en problemas, es cuando comienza a pensar en Dios. Está muy mal que tengamos que esperar meternos en problemas antes de pensar en Él. He sabido de mucha gente que afirmaba no ser creyente y no creer que hubiera un Dios. Pero déjenlos que les pase algo o se metan en problemas. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos y recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje titulado Considerando nuestros caminos, servicio realizado en Cleveland, Tennessee, Estados Unidos de América, día 6 de julio del año 1959. Continuamos, hermana Rosalía, en los párrafos 09 al 16. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, considerando nuestros caminos, párrafo 9. Me contaron que cuando Bob Ingersoll moría en el hospital, gritaba, oh Dios, si hay un Dios que tenga misericordia de mí. Usted puede decir cosas tremendas cuando se siente bien, pero cuando la muerte viene a tocar a su puerta, cambiará de opinión. En mi vida he conocido a muchos hombres que no les importaba la iglesia, ni Dios, ni nada, que estuviera correcto. Pero déjelos que se metan en problemas o que el doctor les diga que tienen un cáncer que se los está comiendo y salen a buscar a alguien que ore por ellos de inmediato. Dios tiene una forma de hacer que usted lo reconozca. Párrafo 10. Hace unos meses hablaba con el honorable juez de nuestra ciudad. Es muy buen amigo mío y asiste normalmente al tabernáculo cuando yo estoy allí. Es el juez Botto de Jeffersonville, Indiana. Conversaba con él sobre un joven que estaba preso por robarse un vehículo. Yo había hablado con el joven y él me abrazó y me dijo, hermano Branham, si usted consigue que el juez me perdone una vez más, le prometo que ocuparé mi lugar en la escuela dominical. Y estaré allí cada vez que las puertas se abran. Le dije, hijo, ya le he pedido al juez muchos favores y tú sabes que él está bajo un juramento y debe hacer justicia, pero iré a hablar con él. Párrafo 16. Le dije, juez, su señoría, ¿sería posible que usted perdonara a este joven nuevamente? Él ya me dijo las cosas que hará, pero nunca olvidaré lo que el juez me dijo. Se levantó de su escritorio y caminó hasta donde yo estaba. Yo me puse de pie. Él me abrazó y me dijo, Billy, todos los hombres que sentencio a prisión se quieren convertir en predicadores porque están en problemas. He visto a muchos ser perdonados o cumplir su sentencia pero una vez que quedan libres se olvidan de todo nuevamente. Generalmente es el momento de problemas que el hombre busca a Dios. Párrafo 11. Cuando Israel se metía en problemas era cuando buscaba a Dios. Cuando los filisteos estaban sobre ellos o cuando el ejército sirio acampaba a su alrededor, salían a buscar el arca del pacto y la traían, cantaban himnos y ofrecían sacrificios. Pero cuando Dios los bendecía y no tenían necesidades, volvían igual como el puerco al cieno y el perro a su vómito. Esa es la tendencia de los seres humanos. Tienen que ser obligados a todo. Hay que obligarlos a adorar al Señor. Si en esta noche nos sentáramos a meditar sobre qué es más grande que la vida eterna, dígame usted qué precio le pondría a la vida eterna. Si en esta noche usted estuviera muriendo y en su bolsillo tuviera 100 billones de dólares, con eso no podría comprar la vida eterna. Usted no puede comprarla porque el dinero es inmundicia a los ojos de Dios si no se usa para su reino o una buena causa. Párrafo 12. ¿Cree usted
¿Qué cree usted que pasaría esta noche en Wall Street? Hay lugares tan primitivos en el mundo donde yo he predicado, que recogen conchas marinas a la orilla del mar y caracoles, y eso es lo que usan como dinero. He predicado en lugares donde le sacan los dientes a los animales y los traen para hacer intercambio. Son como el dinero. ¿Qué cree usted que pasaría en Wall Street si alguno de estos hombres llegara a este mercado y quisiera cambiar conchas marinas y dientes hediondos de animales por nuestro oro? Le dirían: recoja sus cosas apestosas y váyase de aquí. Asimismo, nuestro dinero y nuestra grandeza delante de Dios no podemos comprarla, pero Dios es tan bueno que nos la da sin dinero y sin precio, y la rechazamos. Eso no suena muy sensato, ¿verdad? Párrafo 3. Hace días hablaba con mi esposa después que había celebrado mi cumpleaños número 50. Le decía: querida, me estoy poniendo viejo y algún día debo poner en las manos de mi hijo esta Biblia. Le comentaba de cuando éramos jóvenes y le decía: hemos estado casados todos estos años y parece como si fuera ayer. La vida ha pasado tan rápido. Pero escucha esto, querida. Si Dios viniera a esta habitación y me dijera que me va a dar para escoger vivir otros 50 años más, pero tendría que pasar por pobreza, enfermedad y problemas, tendría que ser rechazado, despreciado y pasarla muy mal. Tendría que mendigar cada comida en los próximos 50 años, pero al final de esos 50 años tendría vida eterna. O me daría el mundo entero con todo el dinero y volvería a tener 18 años. Sería rey sobre el mundo por 1 millón de años, pero al final de ese 1 millón de años se acababa todo. Yo le diría: Señor, déjame mendigar, pero dame vida eterna. Porque mientras haya tiempo y ya yo no exista, repito, porque mientras haya tiempo y ya yo no exista, pero exista un Dios en el cielo, yo tendría vida eterna y viviría siempre con Él. Cuando hayan pasado los siglos, nosotros seguiremos viviendo, porque somos parte de Dios, hijos e hijas de Él. Párrafo 14. La vergüenza que nos tengan que obligar a que lo aceptemos. ¿Qué enemigo el que tenemos? Sí, es un gran enemigo y es bueno que nos volvamos al Señor antes de que lleguen los problemas. La mayor parte del tiempo son los problemas los que traen a la gente al Señor, pero deberíamos hacerlo antes de que llegaran. 15. Por ejemplo, en los días de los cristianos antes de nosotros, recuerdo una historia. Hace cierto tiempo allá en el norte hubo un muchacho de color como de 25 años que era un vagabundo, como lo llamamos nosotros. Pero no era un fugitivo ni un renegado, era un caballero que le gustaba andar de aquí para allá sin nada que hacer. Esa es una forma horrible de encarar la vida. Hace algún tiempo le di comida a un hombre que era un vagabundo y le pregunté: ¿cuándo comenzó con esto? Me dijo: hace como 20 años. Le dije: ¿y para dónde va? Respondió: a ninguna parte. Le volví a preguntar: entonces, ¿de dónde viene? Y me dijo: de ninguna parte. Le dije: entonces, ¿cuánto más esperas seguir así? Y me dijo: no sé. No tenía ambiciones. Los cristianos deberían ser personas con más ambición en el mundo, que traigan este glorioso evangelio de vida eterna a un mundo agonizante. Deberíamos estar dispuestos a eso. 16 por último. Este joven se fue a una parte del norte donde yo acostumbraba a cazar venados hace muchos años. Quería un trabajo, no tenía dinero y el jefe allá lo contrató para que ayudara a la cocinera de color, ya anciana. Una noche después de haber cenado y que habían lavado los platos, dormían en un cuarto pequeñito con una lona que hacía de una división entre ellos. El joven me contó así: estaba despierto y oí a dos hombres que estaban parados cerca de mi ventana. Y oí entonces el sonido más triste que he oído jamás. Me quité la cobija de mi rostro e inmediatamente me puse en pie de un salto.
El cuarto era iluminado constantemente por la luz de los relámpagos. Escuché a los dos hombres decir, bueno, Jim, será mejor que volvamos al campamento porque quizás no estemos aquí en otros 10 minutos. Ese tornado viene hacia acá. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este mensaje titulado Considerando nuestros caminos. Cleveland, Tennessee, Estados Unidos, día 6 de julio del año 1959. Hermana Margarita, por favor, en los párrafos 17 al 24. Párrafo 17. Considerando nuestros caminos. Párrafo 17. Él dijo que se puso de pie y miró por la ventana a tiempo para ver aquel gran círculo de nubes que parecía una serpiente haciendo pedazos las montañas, despedazando los árboles y elevándolos por el aire. Y vio los árboles elevarse por los aires y mucha altura en dirección a la cabaña. Dijo también que oyó algo que tocaba en la lona del otro lado, donde estaba la anciana cocinera que le decía, hijo, ven para este lado, aquí tengo una linterna. Dice que fue al otro lado y la anciana tenía una linterna encendida y le preguntó, ¿conoces al Señor Jesús como tu Salvador? Él le dijo, no, señora, nunca en mi vida he orado. Ella le dijo, entonces, bueno, será mejor que ores porque en los próximos minutos podemos ser barridos de la tierra. Él relataba que aquella anciana tan santa y pía se arrodilló en aquella caja de jabón y oró con tanta calma como se podía tener. Me decía que no podía orar porque cada vez que comenzaba a decir, en ese momento un árbol daba contra la cabaña. Y él me decía, reverendo, estaba muy asustado para orar. Entonces dijo, Señor, si me salvas, iré a ti en otro momento cuando no haya tormenta. Él me contó, entonces, por eso es que estoy aquí en esta noche. Ya no hay tormenta, pero la promesa que está en mi corazón, los recuerdos de aquella hora todavía permanecen. Párrafo 18. Es bueno venir a Dios cuando uno está sano y en juicio cabal, cuando todo está tranquilo. Cuando usted tenga tiempo de pensar y venir de manera sobria, ese es el momento de venir a Dios, porque Él es una ayuda presente en tiempo de problemas. Él me contó que no podía olvidar cómo aquella anciana santa podía orar reverentemente con tanta calma cuando estaba pasando una tormenta. Conocer a Dios significa algo, estar listo para cuando eso venga. Él es una ayuda presente en el tiempo de problemas. Párrafo 19. Recuerdo que hace no muchos años, allá en el norte, mi madre es media india de esta reservación y yo pensaba que conocía demasiado el bosque para llegar a perderme alguna vez, pero me casé y parece como que no me interesé de mi esposa. Porque durante nuestra luna de miel la llevé a un viaje de cacería y ella se quedó en una chocita a la que llegamos esa mañana. Le dije, creo que hay un rastro de oso del que me di cuenta mientras venía yo subiendo. Iré a perseguirlo y regresaré como al mediodía. Ya era como las 9 de la mañana. Seguía el rastro de aquel oso que me hizo recorrer buena parte de aquel territorio. Finalmente lo perdí.
y cuando ya regresaba, vi un venado y me dije, ese será bueno, uno bueno para llevarlo a casa. Así que maté el venado y me devolví, pero me di cuenta que las nubes habían comenzado a descender y la neblina estaba llegando. Párrafo 20. Si alguno sabe lo que significa estar en la montaña cuando comienza a descender la neblina, es mejor estar protegido porque no se sabe a dónde va. Yo sabía que debía regresar por ella. Ella nunca había estado en el bosque, así que me di prisa, caminé y llegué a un arroyo, y yo sabía dónde este arroyo daba un giro. Allí fue donde crucé y descendí hacia el otro lado. Yo sabía cómo salir, pensaba. Parece como si tuviera que ser ese recodo. Me detuve y comenzaba a sudar y estaba parado de nuevo al lado de aquel venado. Solo le había dado la vuelta y le había hecho 3 veces. Los indios llaman eso la caminata de la muerte, porque uno camina en círculos, pero ¿a dónde va? Me di cuenta que estaba perdido, pero no quería admitirlo. Así son los seres humanos. No quieren admitir que están equivocados. No hay duda que hay hombres y mujeres en esta noche aquí en la audiencia y a través de la radio que no están bien con Dios, pero no quieren admitirlo y cubren eso yendo a la iglesia o recitando una oración o un credo. Eso no es estar bien con Dios, pero nacer de nuevo y llegar a ser un hijo o una hija de Dios es lo que Dios demanda. Alístese con él. Párrafo 21. Perdón, hasta el 24. Párrafo 21. Y caminé un poco más allá y dije, yo conozco muy bien al bosque para perderme. Billy Branham, vuelve a ti. Eres un tonto. Tú sabes cómo salir de aquí. Vamos. Todo estaba cubierto por la niebla y no se podía ver nada. Seguí caminando y al rato escuché una voz. Yo soy una ayuda presente en el tiempo de problema. Caminé un poco más allá y era tan real que podía escucharla diciendo, el Señor es una ayuda presente en el tiempo de problema. Me arrodillé y dije, Señor, admito que estoy perdido y yo no soy digno de vivir, pero mi esposa y Billy, que es apenas un bebé, son dignos de vivir, Señor. No los dejes perecer. Oré, me levanté y dije, bueno, ahora tendré que escoger lo mejor que yo sé. Y comencé a caminar en línea recta y pensaba, voy bien, porque el viento me da en el rostro. Párrafo 22. En ese preciso momento me pareció que una mano se posó en mi hombro y me di vuelta para ver quién me había tocado. Miré hacia arriba y un pequeño espacio en el cielo había aclarado y pude ver la montaña Huracán y la torre del guardabosque hacia donde yo iba. ¡Oh, cómo me sentí! Él es una ayuda presente en el tiempo de problemas. Alístese con él ahora, porque cuando la muerte o la enfermedad suceda o lo venga, él sea una ayuda presente. Nunca me olvidaré. Levanté mis manos hacia el lugar donde me dirigía. Si hubiera seguido por el lugar que había escogido, habría llegado a Canadá, pero tomé este camino a mi derecha hacia donde él me hizo voltear y levanté mis manos. Párrafo 23. Comenzó a oscurecer y caminé por casi 3 horas, ya casi oscuro, y luego se oscureció totalmente. No hubiera podido ver la línea guía que va desde la torre hasta la chocita, como a 5 kilómetros. Sabía que estaba en la montaña Huracán. No podía cambiar mi curso y corrí hacia los escalones. Algunas veces el camino es difícil cuando uno trata de arreglarse. Pero si es la única salida,
caminé. Y después que oscureció, levanté mis manos hasta el punto que parecía que se me caían, solas. Estaban heladas y la niebla seguía soplando. Pensaba, si tan solo pudiera tocar esa línea. Me detenía, descansaba mis manos por un momento y mantenía la misma dirección. Luego levantaba mis manos y comenzaba nuevamente. Ustedes no saben cómo me sentí cuando mis manos tocaron esa línea. Sabía que podía mantenerme agarrado a esa línea porque yo había ayudado a colocarla esa misma primavera. Podía mantenerme agarrado a esa línea y al final del camino, cuando terminara esa línea, me esperaban mis seres queridos. Y eso era algo tremendo. Párrafo 24. Pero un día estaba yo perdido en peor condición cuando una mano amorosa me tocó en el corazón y me hizo voltear al Calvario. Levanté mis manos hasta que algo se agarró de mí y yo me agarré de eso reverentemente y seguí caminando tranquilamente. Algún día, al final de esa línea, me esperan mis seres queridos y mi Señor. Él es una ayuda presente en el tiempo de problemas. Antes de que los problemas llegaran a Job, él quizás decía, ofrece un sacrificio por mis hijos. Han pecado. Job 1:5. Él hacía los preparativos por si acaso algo había sucedido cuando consideraba el camino de sus hijos. Quizás ellos se habían apartado de su enseñanza. Párrafo 25. Dios les bendiga, hermano. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este mensaje titulado Considerando nuestros caminos, Chevrolet, Tennessee, Estados Unidos de América, día 6 de julio del año 1959. Continuamos, hermana Erika, en los párrafos 25 al 32. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a comenzar a lecturar el mensaje considerando nuestros caminos. Párrafo 25. Permíteme decirle esto con reverencia y respeto. Si los padres americanos oraran por sus hijos como lo hacía Job, habría menos delincuencia juvenil. El problema es que nuestros padres americanos modernos nos guían a la bebida, a jugar cartas, a fumar cigarrillos, cosas como esas. Y eso es lo que produce siempre la delincuencia juvenil. No es exactamente delincuencia juvenil, sino delincuencia de los padres. Falla en venir a Dios y hallarlo. Luego vienen los problemas. Cuando los problemas llegaron a Job, él ofreció un sacrificio. Él vino por el único camino que Dios recibe a un creyente, el sacrificio y la sangre. Entonces, cuando el problema llegó a su casa, Dios fue una ayuda presente en el tiempo de problema. Cuando lo acusaron de pecar en secreto, él sabía que era justo para con Dios porque llenaba los requisitos de Dios. Entonces pudo decir, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después se desecha esta mi piel. Aún he de ver en mi carne a Dios. Job 19. Porque él sabía que había llegado por el camino provisto por Dios. Él no había venido por la membresía de su iglesia, sino por el sacrificio de Dios. Eso es lo que Dios demanda, seguro. 26. Cuando David estaba sentado en su trono y vino el profeta Natán y le reveló los secretos de su corazón, entonces David consideró sus caminos de pecados. Él era un buen hombre y había sido un hombre conforme al corazón de Dios, pero estaba viviendo con la esposa de Urías. Cuando David, el rey de Israel, consideró sus caminos, eso lo llevó a estar en silicio y oración, porque consideró sus caminos de pecados. Eso lo puso de rodillas para orar. Jacob había engañado a su hermano. Vivía lujosamente con su suegro. Tenía camellos, ovejas y todo lo demás. Pero un día le entró un deseo de volver a casa, de volver a la iglesia, de volver a las cosas buenas y salió con sus esposas, sus hijos, sus rebaños, pero al oír que venía Esaú, consideró sus caminos.
en sus caminos de engaño había engañado a Saúl y ahora sabía que venía Saúl a encontrarse con él. 27. Así hay muchos cristianos en esta noche que profesan ser cristianos y están engañando lo que confiesan ser. Uno de estos días llegará a la muerte a su puerta y entonces usted tendrá que considerar sus caminos. Cuando Jacob consideró sus caminos, se quedó del otro lado del arroyo y oró toda la noche. Si los cristianos consideraran sus cambios, eso los llevaría a la oración y al arrepentimiento. Sería diferente. El mundo sería diferente. La iglesia sería diferente y el pueblo sería diferente. 28. Una mañana Moisés iba por un camino conocido para él. Cuando comenzó a considerar sus caminos, Dios lo había llamado para que fuera el libertador de Israel. ¿Y qué hizo él? Se fue por su camino y mató a un hombre en vez de tomar el camino de Dios. Cuando consideró sus caminos y el fracaso que había sido, como había vivido en lujo y había cambiado el ministerio del Señor por un trabajo de pastor de ovejas. Sin duda que a través de la radio y ven este edificio en esta noche, le estoy predicando a muchos hombres y mujeres quienes Dios llamó al ministerio y tomaron un camino más fácil porque había más dinero allí. Andan apacentando ovejas cuando deberían estar predicando el evangelio. Es muy fácil tomar el camino del lujo. 29. Pero mientras Moisés consideraba sus caminos, una zarza ardiente apareció ante él. Dios envía en esta noche zarzas ardientes a cada hombre y mujer que se atreve a considerar sus caminos y hacer un inventario de su vida, de cómo están viviendo. ¿Qué si Jesús viniera en esta noche? Considere sus caminos. Era Pedro el que estaba calentándose en el fuego del enemigo, maldiciendo y negando a Jesús. Pero al oír el gallo cantar por tercera vez, eso lo hizo meditar en sus caminos y la forma en que había estado tratando a Jesús. Había sido llamado al ministerio y a servirle a Dios, pero se necesitó de un gallo para hacerlo reflexionar acerca de sus caminos. 30. Hermano y hermana, y esta noche es hora de que el gallo cante para muchos de nosotros y que nos haga despertar y considerar nuestros caminos, así como la forma en la que estamos tratando al Señor Jesús. En esta edad moderna de religiones unidas y egoístas, es hora de considerar nuestros caminos y volver a la vieja senda que Jesucristo trazó cuando estuvo aquí en la tierra, un camino de sacrificio. Consideremos nuestros caminos. Fue Judas Iscariote el que, cuando el sumo sacerdote comenzó a contar las 30 piezas de plata y él escuchó el sonido de las monedas, consideró sus caminos y como había vendido a Jesús por 30 piezas de plata, entonces tomó una soga y se ahorcó. Dios le bendiga, hermanos. Oh, perdón, continúa. 32. Párrafo 31. Me pregunto en esta noche si mucha gente que está escuchando no ha engañado a su prójimo un poquito y ha hecho negocios dudosos. Yo ruego que si ese es el caso, usted escuche el sonido de las monedas y eso lo ponga de rodillas para arrepentirse. Muchos de ustedes que retienen lo que le toca a Dios y lo gastan en cosas por allí, en whisky, en tabaco, en cigarrillos y en gasolina para andar por allí, cuando eso pertenece a la casa del Señor y es su deber solemne darlo. Considere sus caminos, medítelo. 30 piezas de plata. Fue un soldado romano el que, después de haber traspasado su costado y haber visto el agua y la sangre que salió, después de haber visto el sol ponerse al pleno día y las rocas desprenderse de las montañas, fue después de haber visto eso que comenzó a considerar sus caminos y se dio golpes en el pecho y gritó: verdaderamente, Hijo de Dios era este. Mateo 27:54. Él esperó mucho tiempo, pero estaba considerando sus caminos. 32. Me pregunto si en esta noche, a través de la radio y en esta audiencia visible, habrá muchos considerando sus caminos, las cosas que han hecho y las cosas que han dejado de hacer.
porque es tan tremendo dejar de hacer como hacer lo que está malo, porque el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Si usted está considerando sus caminos, hay algo que puede presentarle. Como dijo el poeta, hay una fuente carmesí de sangre de Manuel que purifica a cada cual que se sumerge en él. El malhechor se convirtió, pendiente de una cruz. Él vio la fuente y se lavó, creyendo en Jesús. Ese es el antiguo canto del ejército de salvación, el que ellos acostumbraban cantar, que dice: precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo Jesús las sangres. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Tenemos tiempito. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Considerando Nuestros Caminos, Cleveland, Tennessee, Estados Unidos, día 6 de julio del año 1959. Voy a lecturar en los párrafos 33. Dice: yo no conozco otra cosa que pueda limpiar. No conozco otro camino. No conozco otra cosa que se pueda hacer sino confesar los pecados. Alístese con Dios y limpie esas cositas, porque son las zorras pequeñas las que minan. El otro día tuve que hacer una confesión yo mismo. Estaba en mi casa y algunas personas me habían estado molestando todos los días. Es una oficina grande y ya me tenían cansado. No sabía qué hacer. Finalmente me sentía como que el mundo me estaba arrancando la cabeza. Estaba tan nervioso que no podía salir a las reuniones y habían muchas invitaciones esperando. Habían muchos cristianos esperando para que se orara por ellos. Tenían hijos enfermos llorando, madres y padres en los hoteles y moteles en sus familiares enfermos y moribundos. Y yo tenía que permanecer en una oficina con un abogado en el caso por alguien. Párrafo 34. Me empujaban de aquí para allá y de allá para acá. No sabía qué hacer y estaba respondiendo todo cuando me volvían a llevar de nuevo. Fui a mi casa a cenar porque me dijeron que podía estar libre en esa tarde. Fui a ponerme al día con algunas llamadas de enfermos y allí estaba el teléfono repicando. Era mi teléfono privado y yo tengo servicio automático de respuestas. Mi esposa fue al teléfono, lo levantó y respondió. Al hacerlo, puso una mano sobre la bocina del teléfono y dijo: Billy, son los abogados otra vez. Le dije: no puedo soportar otro mediodía así. Les he dicho lo mismo una y otra vez, día tras día, y me vuelven a llamar. No puedo hacerlo. Hay mucha gente esperando que se ore por ellos. Diles que no estoy aquí. Y salí corriendo por detrás de la casa. Párrafo 35. Cuando entré a los pocos minutos, mi amada esposa estaba parada en la puerta, me miró y yo sé lo que quiso decir cuando esos ojos se fijaron en los míos. Me dijo: Billy, ¿estuvo eso correcto? Ustedes saben cómo uno trata de justificarse a sí mismo. Y le dije: oh, seguro yo no estaba aquí. Ella me dijo: pero estabas cuando sonó el teléfono. Le dije: pero no estaba cuando tú le dijiste eso a ellos, está bien. Ella me preguntó: Billy, ¿estás seguro de eso? Respondí: creo que sí. Salí y tomé mi sombrero, fui por una llamada de un enfermo y entré a la habitación para orar por un bebé. Un hombre había estado esperando mucho tiempo con su hijo y yo entré para orar por él. Pero cuando fui a poner mis manos sobre él, algo me dijo: ¿puedes poner las manos sobre ese niño? Dice la Biblia en 1 Juan 3:21, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Párrafo 36. Eso es lo que pasa con la iglesia cristiana de hoy. No logran hacer nada porque nuestros corazones nos condenan por pecado sin confesar. Para mí no es fácil decir esto, pero es la verdad y es la forma de ser sincero. Comencé a orar nuevamente y me di cuenta que no estaba preparado para poner mis manos sobre aquel niño y le dije: Señor, me haré cargo de que su cita se mantenga o permanezca aquí. Corrí al teléfono y llamé al abogado y le dije: ¿puedo hablar con usted por un momento? Me dijo: sí, pero los demás se han ido. Le dije: permanezca en su oficina por un momento. Me apresuré y entré a su oficina y le dije: abogado, quiero decirle algo. Cuando usted llamó hace un momento, yo sí estaba allí. Cuando usted llamó, me tenía tan nervioso que no sabía lo que estaba haciendo. Estaba fuera de mí.
Hice que mi esposa respondiera sí, pero fue una mentira. Le he mentido a usted e hice que mi esposa mintiera. Él dijo, bueno, Billy, tú no estabas allí en ese momento. Y ella dijo que tú no estabas. Le dije, no estaba, pero allí corriendo, pero salí corriendo de la casa. Me fui de por detrás para no estar allí dentro y es una mentira de todas formas. ¿Me perdonará por eso? Caminó, me miró directo a los ojos y en sus ojos grises pude ver formándose unas lágrimas. Me tomó la mano, me abrazó y me dijo, hermano Branham, he tenido mucha confianza en usted, pero ahora tengo más que nunca, porque cuando consideramos nuestros caminos, luego fui y oré por el bebé. Párrafo 37. Regresé y al siguiente día fui a la cueva donde iba a orar muy lejos. Pasé allí todo el día y ya estaba llegando la noche. Eran como las 3 o 4 de la tarde. Salí de la cueva y me paré al lado de una roca grande que estaba escondida por allá. La gente ha tratado de encontrarla durante 15 años y nunca la han hallado. Fui allá durante el invierno y los vi buscándola. Casi dieron con ella y los vi darse la vuelta. Misteriosamente algo los hizo volver. Dios me dio esa cueva y ese es el lugar a donde voy a orar y allí dentro hay un altar y otras cosas. Yo nunca toco nada, está de la misma forma que lo hallé hace mucho. Oré todo el día y le dije, Señor, Dios hice mal y causé que mi esposa lo hiciera. No tengas nada contra ella, Señor, por favor, perdónanos. Quiero permanecer limpio delante de ti, Señor, para que cuando sea llamado a orar por tus hijos enfermos no haya condenación en mi corazón. Yo quiero estar bien y eso me condena. No pude orar por ese bebé. ¿Me perdonarás? Oré y lloré desde las 7 de la mañana hasta las 3 o 4 de aquella tarde. Párrafo 38. En la entrada de la cueva hay una gran roca que da hacia el este, allá en los bosques. Salí y subí sobre las rocas. Levanté mis manos y alabé al Señor. Estaba parado allí considerando mis caminos y pensé, Señor, ¿por qué hice tal cosa? ¿Por qué tendría un hombre que molestarse tanto así? Pero me contento mucho saber que tú me amas y que me has permitido pensar en eso. Me lo has revelado y me has dicho que hice mal. Hice. Eso quiere decir que tú quieres que yo haga el bien y me amas. Usted debería darle gracias a Dios cuando Él lo reprenda por sus pecados, cuando usted considera sus caminos. Párrafo 39. Estaba parado allí alabándolo después de haber tenido la satisfacción de que él me había perdonado. Y una escritura vino a mí y dije, Señor, una vez escondiste a Moisés en la hendidura de la roca y cuando tú pasaste, él dijo que vio la espalda de un hombre. Ha sido tan bueno conmigo en este lugar, Señor. ¿Podría eso suceder una vez más? Solo para dejarme saber que tomé mi ofrenda y fui al altar, me reconcilié y ahora vengo para traer mi ofrenda de acuerdo a tu palabra. Si me perdonas para ser cerca de mi Señor y déjame verte. Yo no sé cuánto puedan creer ustedes a través de la radio. Pueden que me llamen un fanático después de esto, pero eso es entre usted y Dios. Cuando dije eso, así a mi izquierda, en un pequeño espacio como el de esa columna de fuego que ven en esa fotografía, pasó un viento haciendo remolinos en los árboles y dio vueltas así. Siguió hacia el bosque y yo levanté mi voz. Lloré y clamé al Señor y le dije, Señor, te amo con todo mi corazón y me alegra que seas un Dios que responde a la oración y perdones a los que vuelven a ti de todo corazón y se arrepienten. Mencioné el nombre del Señor. El que encubre sus pecados no prosperará. Más el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Por último, mis amados hermanos, del párrafo 40. Llámelo mientras consideramos nuestros caminos. Antes de que comiencen los servicios de sanidad mañana en la noche, consideremos nuestros caminos mientras oramos e inclinamos nuestros rostros. Les hago este llamado a ustedes que están a través de la radio. Consideren sus caminos. Consideren lo que ha hecho y lo que no ha hecho. Junte estas palabras todas regadas y déjalas que digan, oh Señor, escudriñame y pruébame y si hay en mí alguna cosa sucia que está mal, perdóname, Señor. Déjame salir puro. Déjame renovarme. Confieso mis pecados en el nombre de Jesucristo. Confieso que soy injusto. Pero vengo en su justicia pidiendo perdón por mis pecados. En esta audiencia visible,
en esta gran multitud que está aquí en esta noche, cristianos y pecadores, ¿han estado ustedes considerando sus caminos mientras yo he estado hablando? ¿Volverían sus pies nuevamente hacia una vida de sacrificio completo? ¿Es tan fácil para los cristianos dejar las cosas para después, dejar de orar, dejar de testificar y dejar de hacer lo que está correcto? No deberíamos hacer eso, si eso lo reprende y tiene represión en su corazón en esta noche y desea que se ore por usted, levante sus manos. Usted que está aquí en la audiencia visible, Dios le bendiga. Eso está bien allá arriba, en el balcón. Dios le bendiga. Y Dios le bendiga también, mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso compañerismo. Esta es la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías de Malaquías 4:5. Agradeciendo a Dios y a todos ustedes por este compañerismo, vamos ya a despedirnos. Muchas gracias, Padre Celestial, por esta gran oportunidad y el privilegio que nos da, Señor, conocer a un mensajero, profeta gentil, Señor, que tú nos enviaste, oh Padre. Que eres tan bueno, misericordioso, amoroso, Señor, que tú, sabiendo de que estábamos perdidos, pero tú enviaste ese mensajero para revelar todos los misterios en este último tiempo, Señor. Muchas gracias por esa, por ese programa completo y tú lo estás completando perfectamente, Señor. Tú dijiste que en Joel 2:25 que tú ibas a restaurar los daños que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Mi gran ejército que envié contra vosotros, y esto tú lo hiciste, Señor. Ante esta palabra o contra esta palabra no habrá nadie, Señor. Ese quinto reino incomovible en escena, Señor. Estamos viendo, estamos palpando, Señor, cómo está llegando. Y permite, Señor, que nos unjas con tu Santo Espíritu, Señor, en los mensajes posteriores que son tremendos, oh Padre. Permite que nos acerquemos más humildemente, Señor. Permite que nos acerquemos, Señor, más reverentemente, Señor, porque cosas sobrenaturales tienen que suceder. Así lo hizo el profeta y debe también ser nosotros, porque creemos tu palabra perfecta, oh Padre amado. Oh Señor Dios Todopoderoso, si el día de mañana hay un día más que tú nos regalas, Señor, porque todo es tuyo, oh Padre. Nosotros podemos decir aparentemente que somos los dueños, podemos decir mis manos levanten, mis ojos miren, mis oídos escuchen, mis pies caminen, ordenale. Oh Padre amado, pero no podemos decirle al corazón, párate, muévete, párate, no Señor. Entonces ahí está ese germen de vida tuya, oh Padre, que tú nos encargaste, Señor, en nuestros cuerpos mortales para que lo cuidáramos, Señor. Y ese es la simiente real de Abraham, oh Padre. Muchas gracias. Entonces, el día de mañana, si hay un día más, estaremos nuevamente con estos gloriosos mensajes, con el compañerismo y lecturando, mi Padre amado. Lo pedimos, Señor, que unjas a cada hermano, cada hermana que está en la cena, Señor. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén, hermanos y hermanos. Shalom. Amén. Que le bendiga, hermanos y hermanas. Restauración.
Hemos visto la manifestación del poder.